Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo. Estamos aquí con Stardew Valley Expande. Ya sabéis que esta serie se está haciendo en directo en Twitch, así que si lo quieres ver en directo, pues abajo en la descripción está toda la info, tanto del canal de Twitch como de Twitter, que por ahí voy avisando para los directos y todo eso. Así que sin más dilación, vamos a cargar la partidita. La verdad es que tengo muchas ganas de continuarla. Anoche estuve jugando y tenía ganas de jugar a esta de Expande, pero me contuve. Dije, no, lo quiero hacer todo en directo y así lo puedo tener en el canal. Lo puedo tener todo el avance en el canal. Y la verdad es que eso también me mola, ¿sabes? Que haya una granja totalmente subida desde el principio hasta el final, pues también mola. Y encima una granja como es esta, que es especial, pues eso. Mejor que mejor. Todavía no he subido en YouTube el primer vídeo, ¿vale? Se sube mañana. Si esto lo estáis viendo aquí en Twitch, pues mañana ya se sube el primer episodio en YouTube. Y bueno, no he podido leer ningún comentario ni nada. Pero bueno, a ver si vosotros queréis ponerme cualquier cosita por aquí, pues me lo vais pudiendo poner. Algún consejo, cualquier cosita. Recordad que es la primera vez que juego. Bueno, no es con mods, no es la primera vez que juego con mods, pero sí con un mod tan grande como es el Expande, que es solamente el Expande, ¿eh? No tengo ningún otro mod. Y nada, si estáis desde YouTube, pues ya sabéis, ahí abajo en la descripción. Y cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo en Twitch. Así que si vais al link, pues eso, estaré por ahí en directo. Lo que pasa es que estaré con un episodio más avanzado, claro. En YouTube siempre se va a subir un poco más atrasado, 2 días. Cuando yo estoy grabando el tercer episodio, se está subiendo el primero. O sea, va a haber 2 episodios de diferencia. Porque es lo que necesito para poder, ya sabéis, para poderlo subir y todo eso, y prepararlo, hacerle la miniatura y todo. Entonces, pues, eso. Nada, pues vamos a continuar, vamos a regar. Recordamos, ayer conseguimos la espada esta súper. Que esta ya. Esta espada ya. Para el final de la mina, vaya. Para el final de la mina, no. Hasta el nivel 90, que nos dan la espada de obsidiana. Y listo. Bueno, ayer, anoche, vi un spoiler. Bueno, un spoiler. Vi un pequeño tráiler de lo que tiene Stardew Valley Expande, ¿vale? Porque ahí como un pequeño tráiler, parece un juego aparte. Y madre mía lo que se viene, ¿eh? Estuve viendo el trailer, flipé de todo el contenido que tiene. Y la verdad, cuando estaba viendo el trailer, digo, tengo ganas de jugar, quiero jugar ya. Y eso, el hype que tenía. Vale, vamos a soltar lo que son temas de todo este tema, lo vamos a soltar y vamos a hacer una cosa súper súper importante. Vamos a comprar, bueno, no sé, podría comprar, vamos a ir rápidamente, un segundo, tengo que ir ante a la vendedora ambulante y después vamos a ir a Pierre. Si la vendedora ambulante no nos vende la lombarda, que todavía no sé seguro si está el de este. La opción esa de hacer el centro comunitario en un año, que creo que no, pero bueno, yo creo que le di, pero no sé si se aplicó o no se aplicó, o no sé si se puede aplicar para Stardew Valley Expande, que puede ser que no se pueda aplicar, no tengo ni idea, ¿vale? Nada, no tiene lombarda, así que nos vamos. Y, vale, como no hemos tenido que comprar nada aquí, lo que yo tengo pensado. Es ya que tenemos 2.700 gastando esos 700 en patatas. Que si no recuerdo. Me falta una chirivía, ¿no? Bueno, a lo mejor me lo gasto en chirivía, ¿eh? Porque vamos muy bien de dinero. Tampoco no tenemos que estar ahí ganando lo máximo, ¿sabes? Y tampoco. Me da igual, patata que chirivía. No te veo nunca durante las horas de adoración los domingos. ¿No crees en Jova, verdad? Hostia, Jova es el dios de aquí. Eso. Recordad también, el objetivo es relacionarnos con la gente nueva, con los nuevos NPC y conociendo un poco su historia. Lo recuerdo por si alguno está aquí de nueva. Pues, por ejemplo, Andy,
Sofía, Marty, Víctor, Marlon, que ahora se puede tener relación con él. En plan, te puede hacer amigo y todo eso. Olivia, Morris. Todos los nuevos, vaya. Que hay una pila nueva para hacerte. Para subir la amistad y nueva cinemática y todo. Claire y Wizard, ¿vale? Rasmodius. Que no sé por qué no está traducido, pero bueno. Rasmodius, que ahora te puedes casar porque por lo menos pones sin pareja. O sea, eso va a ser una locura. Pero una locura, ¿eh? Yo quiero todas las cinemáticas con Rasmodius. Bueno, y con todos, la verdad. Me gustaría. Vaya, en Twitch no dura tanto la serie. Pero bueno, esto yo me lo voy a hacer sí o sí. Me voy a casar varias veces con casi todos. Para así tenerlo todo en el canal, vaya. Vale. Pues estas son las que me dan porque los otros 2.000 nos los vamos a comprar en la mochila. Así que guay. Vamos mejorando bastante, ¿eh? O sea, vamos a un muy buen ritmo. Que ya un domingo 14 de primavera ya tengamos. Mira, tenemos un narciso. Que se lo podríamos ir a dar a alguien. De los nuevos. Y a ver si le gustase. Diente de león. Yo lo recojo todo para subir el tema de la recolección. Que en un futuro vendrá muy bien. ¿Esto qué es? Ah. Vale, pues nos llevaremos algo de comer. No sé si en la cueva teníamos algo para comer. No, no recuerdo. Ayer ya estuvimos haciendo muchísima limpieza por aquí por la granja. Que la verdad es que se nota todo. Y a ver, vamos a poner esto por aquí, esto y esto. No sé cuánto hueco hay aquí, pero vale. Me quedan cuatro. Vale, pues cuatro aquí. Perfecto. No ha venido de lujo esos huecos, ¿eh? Y coliflores que no voy a plantar más, porque ya puse unas cuantas que yo compré, no sé si fueron 8 o 9, más 9 que nos dieron en el museo. O sea, tenemos bastantes coliflores. Más o menos, o solo esas. No me acuerdo, creo que solo tenemos esas, no he comprado yo coliflores, ¿no? Pues ya está todo hecho. Ahora vamos a ir a la mina, vamos a bajar un poquito más. Esto no va aquí. Lo que debería de vender son cosas que no necesite, la verdad. El narciso me lo voy a. No. El narciso me lo voy a llevar para eso de. Para lo que os he dicho. Esto me lo voy a llevar y lo voy a vender. Y estas cosas debería de entregarlas, pero bueno. Ahora mismo no tenemos bulla. Vámonos para la mina. Vámonos para la mina. Vamos a subir por aquí, ¿sí? Me tengo que ir aprendiendo todavía los caminos y todo, ¿eh? Que no me lo sé muy bien. Me voy un poco perdido. Lo malo es que hasta la dona habré. Marlon, pero bueno. Hablaremos un poco también con Marlon. Vaya, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y no tenemos bulla, ¿vale? La serie puede durar lo que tenga que durar y se acabó. ¿Esta cinemática? Si esta cinemática está en el Vanilla, no me acuerdo. Buenos días, Legend. Vamos a ver lo que dice. No sé si es nueva, ¿eh? Suspiro. Morris me prometió que despejaría este derrumbe ahora. Susan está atrapada. Esto es nuevo, porque Susan es una nueva NPC, ¿vale? Susan está atrapada en casa y no puede salir, excepto en tren. Ahora él me dice que la operación de limpieza está retrasada y se haría al principio del verano. Mis manos están atadas. Sí, se supone que esto en el Vanilla se desbloquea el día 5 de verano. Yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Como alcalde de Pueblo Pelícano, es mi tarea asegurarme de que todo esté bien. Morri y yo vamos a encontrar una solución referente al derrumbe pronto. Estoy olvidado, aliviado de que nadie haya resultado herido del derrumbe. Tengo que seguir, Legend. No te moleste en utilizar tu pico para remover esta roca. Te tomaría meses. ¿Vale? Esta cinemática la han puesto ahí como un poco explicándote lo que ha pasado y por qué quieren quitar esto, ¿no? Vale.
Está guay porque en el vanilla no te lo explica. Después pasa y se acabó. Hay un derrumbe, se quita eso, hay como un pequeño terremoto y desaparece eso y ya puedes entrar ahí, que es la zona del spa y eso. Así que guay. Eso es otro diente de león que no nos va a interesar mucho. Vamos a ver si esto está abierto o tiene horario igual. Está abierto tú. Te has probado a ti mismo. No entramos. Te has aventurado en las minas con el mayor coraje, Elenin. ¿Podríamos tener a alguien con tus habilidades? ¿Quieres unirte al gremio de aventureros? Legends. Tengo sed. ¿Juras bajo juramento proteger a la humanidad de los monstruos y hacer? Perdón. Y hacer todo lo que esté a tu alcance para defender las tradiciones, los valores, la ideología del gremio de aventureros. Venga, sí, que lo voy a matar todo. En nombre de Stardew Valley y la orden de los caballeros de Pitágoras. Esto es nuevo, ¿verdad? Estas cinemáticas, estos diálogos son nuevos, ¿verdad? Te acepto oficialmente como el miembro número 23 del gremio de aventureros. Somos el número 23. Como miembro del gremio de aventureros, se te permitirá comprar armas raras que encargamos y descubrimos. También hay recompensas y misiones a las que puedes acceder desde el tablón de anuncios detrás de mí. Misiones no, ¿no? Para matar bichos nada más, ¿no? Bienvenido al gremio, Legend. Espero grandes cosas de ti. Muchas gracias, Marlon. Vengo a venderte una espadita. O a regalártela. ¿Te la puedo regalar? No, no se la puedo. Aventurarse puede ser peligroso. Si necesitas una espada más afilada, puedo hablar con Kling. ¿A ti te gusta esto? Eso va a ser una dura pasada. Mi disculpa. ¿Cómo? ¿Vendemos? Aquí no hay misiones, ¿no? Protégenos. Protejamos al valle, sí. Vale. No, no hay misiones. Es lo típico de destruir ciertos monstruos. Esa barca en un futuro va a ser importante. Por lo menos lo que yo he visto, creo que va a ser importante. Y va a estar muy chulo utilizarla. Ya lo veremos. Es poquito a poco. Ahora con esta espada hay otro rollo, ¿eh? Con esta espada ni los mosquitos, ni babas, ni nada. Bueno, me voy a ir porque me van a molestar. Así que me voy. Oye, no he cogido comida, ¿no? Soy retrasado. Soy retrasado, perdón. Vamos a intentar esquivar las moscas. Vamos a intentar picar lo que viene siendo el material. Y si tenemos suerte y bajamos del tirón, pues ya está. Ahora cuando consigamos los 5 pisos, pues subimos un momento. No sé si había comida, creo que no. De todas formas es que no hay comida arriba. Llevamos la matista también, que es importante. Y si no es importante, pues mira, ya la tenemos. No me peguen, no me peguen. Esto se lo dimos a Gunther ya. Sí, se lo dimos a Gunther. ¿Cómo se nota? Dos espacios, ¿eh? ¿Cómo se nota en el inventario? Dos espacios ya en. En el inventario, tú. Qué guay. Esto no se puede comer, ¿no? Siempre lo intento en toda la serie. No sé. Algún día me dejarán comerlo por pesado. No vamos a poder bajar ni 5 pisos porque soy tonto y no me traigo la comida. Soy tontísimo. Se transforme, vale. Vamos a buscar a ver si hay escalera. Si no, pues cogemos las menas. Estamos en el 18. Hay un montón de cosas para picar, ¿eh?
no ha tocado nada para comer. A ver si hubiese algo para comer aquí. Pues nada, cogemos mena. Si eso... Es que creo que no había ni comida arriba. La he liado, ¿vale? La he liado porque debería haberme traído la comida y no me la he traído. Soy tontísimo. Perdón. Perdón por el retraso. Pero es que soy así. Empiezas a cansarte. Nada, ¿no? Es que no. Viene para comerse. Vale, pues vámonos. Una pena, la verdad. Quería bajar un poquito más, pero bueno. ¿Habéis visto? Con esta espada es otro rollo, ¿eh? Vamos a ver si había algo de comer aquí. No, esto no da nada. Pues no lo llevamos, ya que estamos aquí y ya no lo podemos llevar. Ya está listo. Bueno, pues ya que no hemos podido hacer más nada ahí, lo que podemos hacer es... Es irnos en busca de alguien nuevo, de algún NPC nuevo, y darle algún regalito. Y subiendo amistades. Vamos a llevarnos el diente de león. Creo que el diente de león se lo di a Olivia. Mira, aquí hay un... Se lo di a Olivia y no le gustó nada. Así que a Olivia, diente de león, no le vamos a dar. Vamos a darle un narciso. A ver qué tal se encuentra. A esta gente no. A los NPC antiguos no, no quiero tener relación con ellos porque más o menos me sé toda la historia. Si queréis ver historia de los antiguos NPC, vaya, de los Vanilla, pues yo lo tengo por ahí subido en el canal. Muchas cinemáticas de amistad y de gente que me he casado y todo. Por si la queréis ver, pues por el canal de YouTube está. Y le echáis un vistacillo y ya está. Vamos a entrar aquí en Casa Olivia. Y casarme estoy entre... Por lo que me interesa es Sofía, que es una de las nuevas, y el mago, ¿vale? Esos son los dos principales con los que a mí me gustaría casarme. Olivia, también puede ser que tenga una guay historia, lo que pasa es que es un poco borde. Es un poco entre borde y ya está. Ahí tenemos un nuevo juego. Que deberíamos de mirarlo, echarle un vistazo. Pero no hay nadie en el bar, no hay nadie en casas. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se reúnen? Vamos a ir a la playa. A ver si hubiese algo. Vamos a venir aquí. A ver si... ¿Esto ya lo llevamos? No. Ahora sí, eso lo llevamos. Esto nos van a venir bien para conseguir dinerito. Y aquí, gracias al mod, podemos andar por encima del agua. Que está muy guay. Porque antes había que estar rodeándolo. Y ahora pues no. Aquí no habrá nada de diferente, ¿no? Estuve mirando el otro lado de la playa. No, está todo igual. Y cuando vayamos al desierto, vayamos a la isla, vamos a flipar, ¿eh? Por lo que yo he visto en el trailer, cuidadito con lo que se viene, ¿eh? Cuidadito que esto es otro rollo. Podemos ir por aquí. Y tenemos un pequeño atajo. Bueno, atajo. Vamos a otra zona y ya está. Vamos a casa de... Mira, aparecemos en el viñedo azul. De Luna, vaya. Está guay. Porque es como un pequeño atajo para venir a esta casa. Que ya está cerrada, cierra a las 9 como todas. Pero no hay nadie, ¿eh? No hay nadie por la calle, es raro. Y es que he ido al salón y tampoco había nadie. Ahí va Clint, va Abigail. Vamos a mirar el salón, a ver si sigue viendo la misma gente. Sí, sigue viendo la misma gente. ¿El salón lo han cambiado? Yo creo que no, el salón sigue igual, ¿no? Solo que han aumentado esto. Porque han puesto una máquina más. Esta máquina no existe en el Vanilla. ¿Y esta zona? ¿Esta zona es así? ¿En el Vanilla? No me acuerdo. ¿O es todo esto en este lado y aquí no hay nada? No lo sé. Por lo demás yo creo que lo veo todo igual. Vamos a dormir, sí. ¡Mira! Claire. Con esto, no con esto. Oh, para mí. Gracias.
Realmente no quiero trabajar hoy, pero Morrie dijo que tenía que hacerlo. Tenemos muy poco personal. Poquito a poco. Vamos a dejar esto aquí arriba, ya que lo tenemos en la mano y estamos aquí al lado. ¿Veis? Vamos a ir interactuando con todos los nuevos que nos vayamos cruzando. Y así pues poco a poco vamos subiendo de corazones y va a estar muy guay. Y así pues vamos conociendo un poco las historias de cada uno. Vale, pues ya tenemos una más. Vámonos para casa, dormimos. Y esta zona, lo único que ha cambiado ha sido esto, por lo que estoy viendo, que no tiene las hierbas, que antes pues solo tenías para farmear y poco más. Ahora tiene eso que son barriles y esas cositas. Pero hay muchas zonas que tengo por... Mira, ahí está Morris. Vamos a regalarle algo a Morris. A Morris un diente de león, ¿vale? Esto no me gusta. Tú tampoco me gustas a mí, ¿eh? Vamos. Hola. Ya está. ¿Necesitas algo? Ah, semilla. Joja te tiene cubierto. Tenemos la mejor selección de la ciudad. Tengo muchísima curiosidad de lo que pasará con Morris una vez que nosotros hagamos el centro comunitario. Porque en el trailer creo que se ve como... Que gana Mercajoja, creo. Esto no hace falta, ¿no? Lo voy a mirar por si acaso, pero no, no hace falta. ¿Cómo gana eso? ¿Cómo gana el Mercajojas? Entonces aparece como la celebración de Mercajojas. Pero no lo sé lo que pasará cuando vayamos a ganar, vaya a ganar el centro comunitario, ¿sabéis? Todo esto por aquí. Y esto debería de ir aquí. Vale. Pues dormimos. ¿Hemos visto esto? Ya sabe cocinar. Vale, dormimos. No sé lo que hemos vendido. Creo que hemos vendido las cuatro tonterías de esas. Mira, resineras. Vamos a poner resinas a hacer. Porque después es importante, ¿vale? ¿Qué hemos vendido para ganar tanto? Ah, vale, los corales. No me acordaba. Los corales, está bien. Pues eso, vamos a hacer resinera y vamos a hacer una zonita así de árboles. Que no sé dónde la voy a poner, la verdad. Y tampoco no me quiero gastar semillas. Bueno, ahora mismo voy a poner tres resineras. Una en cada tipo de árbol. Y ya con eso tenemos más que suficiente. ¿Verdad? Te envío tu galleta favorita, vale. ¿Algo más? Hola, cielo. Sé que acabas de empezar con la jardinería, pero... Vale, Evelyn. Ok, pues sortamos la comida por aquí. Y vamos a coger la regadera nada más. Un segundo, voy a mirar a ver lo que hace falta para... Lingote y madera. A ver cuántos lingotes tenemos. Tres. Hacen falta seis. 6. Sí, vamos a tener justo, ¿eh? Vale, vamos a ir regando mientras que se hacen los lingotes. Y hacemos las tres resineras. Vamos a ver dónde la ponemos. En una zona que no esté muy alejada de nuestra casa para tenerla más o menos pendiente. Y ya está. Mira, por lo que estoy viendo. Aquí detrás podemos poner. Mira, lo ponemos, podemos poner estos tres árboles. Que están aquí en triangulito y lo tenemos al lado de casa. Y va a quedar muy bien eso ahí. Y ya empezamos a producir resinas. Que después nos va a venir de lujo. Vale, soltamos todo esto. Los lingotes sí que los voy a coger. Y madera era, ¿no? Sí, lo que no sé si voy a tener suficiente madera. Bueno, pero madera ahora, con la poca energía que nos quede ya, podemos recoger. Podemos talar unos cuantos árboles y se acabó. Por eso no va a haber problema. Madera en esta granja no nos va a faltar, seguro. Nos podríamos poner a vender madera, vaya. Podríamos ser vendedores de leña.
vamos a regar nuestras fresitas, que son importantes. Y a ver si empiezan a producir prontito. Otra vez me he quedado sin agua. Vamos a poner las tres resineras aquí. Tres. Este bicho lo voy a quitar de aquí porque no... Ahí lo tenemos, uno en cada tipo de árbol, así que guay. Y ya está. Vamos a hacer esto. Hemos tenido madera suficiente. Ahora hay que talar madera seguro 100%, porque tenemos 26. Tampoco no es que tengamos mucho dinero y tampoco tenemos mucha energía. El dinero, no sé si volver a comprar más. ¿Qué compraríais vosotros, chicos? Patatas, chiribías. Compraríais. Hemos comprado patatas, ¿no? O chiribías. No me acuerdo ahora. Fallo. No me acuerdo lo que hemos comprado. Vamos a talar un par de árboles. No me acuerdo lo que hemos comprado. Talamos esto también. Ok. Tenemos 64. Pero no sé si comprar chiribías o esperar que se haga esto para comprar más, ¿eh? Que yo creo que va a ser lo más interesante. Porque si no, vamos muy justito de energía para pasar los días que nos quedan. ¿Beber agua un segundo? Tengo la boca súper seca. ¿Sí? Hostia, a las 4 menos 5 ya, tú. Hola, no encuentro... Vale. Vamos a limpiar un poco lo que viene siendo aquí arriba mismo. Y ahora volvemos a ir otra vez, si queréis. Vamos al pueblo y vemos a ver dónde está la gente. El perrete está ahí en medio. Vale, no nos va a dar para mucho más, así que... Ya está. Vamos a limpiar esto, así un poquito. Y esto también. Lo quitamos. Acariciamos al perrete. Y vamos a ir a dar una vuelta, a ver si encontramos algo para regalar. Me voy a llevar las cosas importantes. Como... En realidad solo con llevarme estas cosillas y algún narciso. Vamos a llevarnos narciso, esto. ¿El puerro le puede gustar a alguien? No lo sé. Pero vamos a... Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ya mismo será lo de los calzoncillos del alcalde. Ok, esto ya está hecho. Esto está hecho, ¿no? Sí. Vale, pues... Mira, por aquí hay cosillas. Vamos por aquí y vemos las casas de los nuevos. Ya que tenemos nuevas cositas, vamos a... Vamos a investigar nuevas cositas. No, no vayamos a hacer siempre lo mismo. Tendría que ponerme con el tema de los peces que hiciesen falta en primavera. No sé cuáles son. Pecera. Debería de mirarlos. ¿O no? Bueno.
Este hombre no está aquí. Vamos a ver si está Sofía. Ah, y el mago. El mago casi siempre va a estar en su casa, ¿no? Si no me confundo. O el mago se moverá mucho. No lo sé. Cinemática. Uy, se me apaga la tele. ¿Qué le pasa? Esta es muy vergonzosa, ¿eh? Muy vergonzosa, muy tímida, como lo queréis. Legend. ¿Solo eres tú? Sí, no me ve. Perdón, me asusto con facilidad. Lo que os digo. Oye, eres nuevo en la agricultura, así que... ¿Me vas a enseñar tú? Quiero darte un dispositivo como mi forma de bienvenida al valle. Quiero darte un dispositivo. Sígueme a mi cofre de almacenamiento. ¿Dispositivo? Acá, es un aspersor. Riega automáticamente los cultivos adyacentes todos los días. Recibiste una persona de calidad. Muchas gracias, Sofía, pero bueno. Tengo un libro de pedidos en mi sala de cosplay. Si necesitas más, puedes comprarme más aspersores. ¿Se pueden comprar los aspersores aquí? Qué guay, ¿no? Hostia, qué chulo, chaval. Vamos a hablar con ella. El Narciso le gustaba, ¿no? Un segundo. Lo miramos. Sofía. Regalo favorito, frutos vegetales, producto. Regalos normales, no es que le encante. ¿Le gustará la frambuesa? Vamos a ver. Eres dulce, gracias. No, esto es que es sin más, es normal. Hola, ¿cómo está el aspersor? ¿Todavía funciona? Claro, si no, todavía no lo he puesto. Me da alegría ver a esta muchacha, la verdad. No sé por qué. Me transmite alegría y ternura. Pero lo que no entiendo son estas dos habitaciones. Siempre la veo a ella sola. No lo sé. Vale, pues vamos a llevarnos los aspersores. Vamos a tirar por aquí. Día 15, ¿eh? Tenemos 615 de pasta. El problema es ese, que como haga mucha tontería de cultivar mucho, después no voy a tener energía para nada, pero bueno. Vamos a regalarle a Claire y a Morris. A Morris no le gustaba esto, pero a Claire sí. Oh, para mí, gracias. Trabajo la mayoría de los turnos de caja en Mercajoja. Es un trabajo bastante fácil. Vale. Vamos a ver a Morris si le gusta la frambuesa. Qué generoso de tu parte. Y comienza otra semana productiva de trabajo. Espero que Shane trabaje mejor que esta semana que la anterior. Esta semana que la anterior, vale. Pues ya está, hemos hablado con ellos. Vámonos a hacer nuestras cositas. Solo me ha faltado el nuevo granjero. Porque todo lo demás sí que lo he visto, ¿no? Martín. Martín es que no sé dónde está. Y Víctor estará aquí en su casa, ¿no? Se entrará en su casa. Sí, aquí está Víctor. ¿Qué interior le gustaba? Oh, para mí. Esto es lindo. Hay 8 puentes en Stardew Valley. Más de la mitad de ellos está en Pueblo Pelícano. También hay muchos pequeños puentes improvisados de manera de madera en todas partes, como el de la playa, sí, que lo he construido yo. Es increíble que los puentes permitan que diferentes comunidades se conecten entre sí. Vale, el puente que hay a la derecha creo que nos van a conectar con la otra ciudad, ¿eh?
Así que muy guay. Aquí está Caroline. Mira, Olivia. Olivia, el diente de león no le gustaba, pero yo, Narciso. ¡Oh! Por mi cumpleaños, gracias. ¿Hoy es el cumpleaños de Olivia? Míralo. Es el cumpleaños de Olivia, tú. Ni he hecho aposta, chavales. Vamos a hablar con ella. Me pregunto si alguno de los amigos de Víctor quiere un trabajo de medio tiempo aseando la casa. Me ahorraría mucho tiempo. Vale, se nota que tiene dinero, que es una señora adinerada. Recordad que ella es la que vende vinos, así que es nuestra competencia también. Pues nada, vámonos para la casa. Son las 5 de la tarde, ya lo hemos hecho todo. Hemos hablado con casi todos los nuevos, hemos recolectado muchas cositas, ¿eh? Yo me acuerdo que en el otro expande jugué un poquito y me fui al bosque allí a recolectar frambuesa. No se saca mucho porque las frambuesas son súper baratas y se venden súper baratas. Pero mira. Oye, pero por lo menos para regalos nos sirven, ¿eh? Para vender a lo mejor no, pero para estar regalando, pues mira, viene muy bien. Lo guardamos. Y el aspersor este. Rega uno nada más, ¿no? Hacer este. Mira qué bien lo hemos aprovechado. Ahí en medio de todo. Por lo menos está trabajando y nos quita algo, ¿sabéis? La tele la hemos visto. Si no la hemos visto, no nos interesa tampoco. No va a haber reina de la salsa otra vez. Así que empezamos. Día 16. Vale, tenemos ya cultivitos. Pierre. ¿Otra vez? Te doy la bienvenida al pueblo pelícano. Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar. Te escribo para comunicarte que Pierre ahora distribuye fertilizante. ¿Por qué no te pasas a ver si puedes permitirte un par de docenas de cajas? Hostia, que también están las calabazas, tú. Y fresas. Pero bueno. Oye, aquí yo tengo que plantar judías, ¿eh? Voy a comprar algunas judías, tú. Que no he comprado ninguna judía todavía. Vale, pues. No sé si vendérselo a Pierre. A ver, vamos a guardar algunas cosas. Vamos a ver, vamos a guardar coliflores que no hacen falta. Y esas tres las podemos vender. Pero me gustaría venderlas aquí. Voy a vender uno de cada aquí por si acaso, yo qué sé. Y ahora le vendemos a Pierre esto. Y con esto podemos comprar las judías. Podemos comprar judías y no sé si patatas o chirivías. Vamos a comprar chirivías mismo. De todas formas, tardan 4 días y después podemos comprar más patatas. Yo con que nos salgan las 5 chirivías de oro, voy bastante contento, la verdad. Vamos a mirar por los cubos de basura. Sabéis que nos pueden tocar un gorro de basura, ¿no? En mi granja forestal la conseguí. Y si lo queréis ver, pues solo tenéis que pasar por. Bueno, aquí subió. Si os estoy viendo desde YouTube, habéis visto pocos vídeos de la granja forestal. Solo el tour y poco más. ¡Hostias! ¡Un pez gato, tú! ¿Y esta basura tan buena? No sé cuánto nos van a dar por esa mierda. Porque lo que llevamos es muy poca cosa. Pero bueno. Mira, más cositas de estas. Ah, no, bueno. Es que no sabía que iba a venir aquí. Lo recolectamos todo y así vamos subiendo de nivel.
Guay, vamos a la pecera. ¿El pez gato dónde era? Pez gato, que es difícil de pescar, ¿eh? Pues ya está, un pececito menos. Y ahora vamos a comprar lo que queríamos comprar. Mira este. Martin. Hola. ¿A ti te gusta un narciso? Un regalo, gracias. Ya está. ¿No quieres hablar más? Pues ya está. Ahora la cinemática en la cual viene Morris, ¿no? Te doy la bienvenida, Pierre. ¿En qué puedo ayudarte? Sí. Vale, pasamos a esta cinemática porque yo creo que va a ser igual que el Vanilla y se van todos y ya está. Tengo que comprar judías que se me había olvidado, tú. 10 días, ¿eh? Cuidado a ver si no voy a poder conseguir judías. Voy a comprar una. Porque es que de todas formas no voy a poder conseguir muchas más. Voy a comprar dos para poder vender y ya está. Vamos a comprar chirivías, ¿vale? Era lo que queríamos comprar, ¿no? Ah, bueno, espérate. Quiero venderte esto, esto, esto. Ahora vamos a ver si de verdad merecía la pena venderlo aquí o no. Dan 10, igual que si la vendiésemos en lo otro. Podemos comprar patatas también, ¿eh? Vamos a comprar 25 chirivías. Y vamos a comprar patatas. Vale. La fruta y eso, no sé si comprarla ya. Los árboles. O sea, son carísimos. No se puede comprar ya ni de coña. O sea, que era mucho más barato. Vamos a comprar patatas. Todos los que nos den y ya está. Vámonos. Ahora sí que vamos bien cargadito. Cuando vendamos todo esto, vamos a tener muchísimo dinero, ¿eh? Las patatas son 6 días. Si no me confundo. 6 días y las chirivías 4. Está bien. Vamos a poner aquí. No sé. Voy a poner las patatas mismo. Es que no me acuerdo si esto eran chirivías o patatas. Otra, se me había olvidado uno ahí. Tenemos 8 más. 8 más son. Ah, bueno, y las dos de estas. Tenemos 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerlo así. Y ahora aquí hacemos 6. Ok, y regamos. Ahora sí que nos vamos a dejar toda la energía en esto. Esto ahora nos va a llevar muchísima energía. Aunque las personas se nos ha quitado. ¿Cuánto nos ha quitado de hacer? 3, 5, 7, 8, 8. No ha quitado de hacer 8. O sea, bueno, más o menos lo que hemos vuelto a plantar. Lo que hemos plantado de más de lo que había, vaya. Así que más o menos vamos a terminar con la misma energía de todos los días. Peridot32, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido al canal. ¿Cómo va tu domingo? Vale, vamos a ver con cuánta energía nos quedamos. La pena que nos vamos a quedar con tan poca energía que lo único que vamos a poder hacer es talar unos cuantos árboles para tener un poco de madera, nada más. Yo espero que esto me dé tiempo a recolectar alguna judía. Por lo menos dos. Una para venderla y la otra para darla al centro comunitario. No quiero más. Tiene 12 días.
No sé si las judías nada más nacedan judía o tiene que esperar más días, no sé. Espero no haberla liado, la verdad. O si no, pues en un futuro comprar alguna judía en cualquier lado, ¿sabes? En la vendedora o en cualquier momento hacer una judía. Vale, vamos a otra vez a llenar la regadera. Tema herramienta. No sé cuándo lo vamos a poder mejorar. Yo creo que en cuanto que tengamos la mochila al completo, el inventario al completo, nos pondremos con el tema de la herramienta. Yo creo que ese es el orden y ese es el orden que yo siempre he seguido. No sé si es el mejor, pero siempre he hecho el mismo orden. Esto lo dejamos por ahí. Vamos a talar algo de madera, como he dicho. Estos regalos los dejamos por aquí para dárselo a alguien. Y vamos a talar cualquier árbol que me esté molestando por aquí por la granja. Si no, también podemos ir al bosque y coger un montón de árboles, que también lo hay. Pero vamos a limpiar un poquito más esto. Y tampoco hemos ido a visitar a Robin a ver si podíamos comprar algo de edificio. Pero tampoco no estoy centrado en eso, ¿sabes? Quiero hacer lo del tema de las plantaciones y eso, sacar el mayor dinero posible. Y viendo la granja nada más. Después ya nos pondremos con las construcciones. También tengo que saber cómo distribuir más o menos la granja, que no tengo ni idea todavía, de cómo la voy a distribuir. Pero bueno, poquito a poco. Con tiempo se irá logrando todo. Venga. Quitamos todo esto. Ya nos hemos cansado, ¿vale? Pues voy a quitar la piedra esta y algunos hierbajos más. Y poco más. Vale. Es que no sé muy bien hasta dónde llega esto. ¿Esto hasta dónde puedo andar? Coño, ¿que salimos aquí? Ni idea, ¿eh? La primera vez que salgo ahí. ¡Hostia, tú! Vamos a seguir, a ver si se puede seguir. No, ya no se puede seguir. Por aquí ya no deja. Por aquí seguro que sí, porque hay que limpiar todo eso. Y ahí a lo mejor nos podemos meter en algún lado. No lo sé. Esta es la granja, la normal. Lo que pasa que es con el mod del expande. ¿Vale? Entonces está modificado. Si quieres, ahora te enseño más o menos cómo es la granja de grande para que la veas. Pero es con un mod. Es la primera vez que estoy jugando con mods. Y es este. Este es el mod más conocido que tiene Stardew Valley. Y también el que más cosas añade. Y vaya, que te cambia el juego al completo, casi casi. No es que te lo cambie, sino que te lo agranda un montón el juego. Y entonces, pues, está muy guay. Ahora, si quieres, te puedo enseñar la granja entera para que la veas cómo es de grande. Bueno, con el mapa yo no sé si se verá bien. Se ve bastante bien, más o menos, ¿vale? Esta es la granjita. ¿Ves que tenemos todo esto? Todo esto. Aquí hay un edificio que no sé para qué sirve. Nuestro invernadero creo que está aquí metido. Y todo esto lo tenemos para nosotros. Toda esta línea marrón. Más o menos en nuestra granja. Por aquí es por donde acabamos de pasar. Y todo esto en nuestra granja. ¿Vale? Hasta aquí, vaya. Este ya es el camino que salimos. No sé si es la versión del expande más grande. Que te hace más. Yo creo que hay una versión. La que yo jugué, creo que te hacía la granja un poquito más grande. Pero vaya, está muy bien. Y esta es la versión del expande para la 1.5. Habrá cosas nuevas en el desierto, habrá cosas nuevas en la isla, o sea, vamos a tener un montón de cosas y después el pueblo también es mucho más grande. Ve que aquí hay un puente, que creo que aquí vamos a ir a otra ciudad, creo, no lo sé. Aquí arriba no podemos pasar, pero creo que también hay otra casa, hay varias casas nuevas y la verdad es que está muy bien. Después hay muchos, bueno, muchos.
varios NPC que son nuevos, por ejemplo, Sofía, Andy, Martin, Víctor, estos son nuevos, ¿vale? Después Morris, que puedes tener relación con él, en plan de amistad y todo eso. Marlon, igual, que le puedes dar regalo y todo eso, que en el Vanilla no se puede. Y después había otra, mira, Claire, que también es una nueva. Olivia. Y el mago, que puedes tener, bueno, pone Wizard, pero puedes tener matrimonio con él. Que en el Vanilla no se puede tener matrimonio, solo puedes tener la amistad y se acabó. Pues lo dicho, no tenemos energía, vamos a dormir y ya está. Esperemos que no salga. No, mañana no hay que comprar nada más porque Pierre cierra de toda forma. Y vemos a ver cuánto nos dan por lo que hemos vendido. Vamos a ver. Aquí me han dado 175 por cada coliflor. No me he fijado en lo de las coliflores. La fresa me la dan un poco más cara aquí, ¿eh? Eran ciento. Ciento poco. Aquí me está dando 150. Y era la misma fresa. Así que Pierre me está engañando. Tenemos 1200 de pasta. Así que guay. Con esto, con esta pasta tenemos un pequeño colchón. Guay. Está lloviendo. Vamos, no, vámonos para la mina. Vamos a aprovechar los días que llueve y nos vamos para la mina y ya está. Vamos a coger espada y pico. Comida, que no se me olvide, que después estoy allí y se me queda la cara tonto de no tener comida. Vamos a llevarnos las dos barritas esta. Vamos a llevarnos barritas nada más, ¿no? Fabricamos barritas. Fabricamos todas las barritas que podamos y ya está. Vale, como hay un montón de árboles, podemos talar un montón de árboles y podremos tener barritas casi infinitas. Vale, pues vamos a aprovechar el día este de lluvia y vemos la mina. Creo que también habrás nuevo. No sé si habrá nuevos monstruos, nuevos enemigos o no, ¿vale? Eso no lo sé. Sé que hay nuevas zonas, tanto aquí en el pueblo como en el desierto y. Y pienso que en la isla también. Quiero pensar. Porque lo único que he visto del mod es el tráiler, que lo vi ayer, me lo vi ayer por la noche. Y eso, y vi un par de cosas que en el Vanilla no está. Entonces, supongo que vendrá todas esas cosas nuevas. Tampoco no sé si tiene algún mod más añadido. Yo tengo el expande, pero el expande solamente. Y los mods que te obliga a tener, vaya, pero poco más. Vale. Pues recogemos algo más de frambuesa y así tenemos más regalos y comida también, a la vez. Está guay la niebla que le ha metido, ¿no? Está muy chula, tú. Mira el efecto que hace la niebla, tú. Está guapa. Me gusta las cositas estas, las tonterías estas que le dan un toque. Vamos subiendo y cada vez que vamos subiendo más a la montaña, pues hay más niebla. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Y le da un toque pues especial. Voy a guardar cosas aquí, ¿no? Un narciso para que lo quiero. Puerros. Voy a dejar aquí. Yo creo que con la comida esta que llevamos. Vamos más que bien, vaya. Para bajar unos cuantos pisos. Vale, vamos a buscar los minerales. Uy. Los minerales y la escalera y ya está. No, no buscamos nada más. Ahí no hay minerales, así que vamos a buscar escalera. Y esto es paciencia y suerte. Decidme vosotros si habéis jugado alguna vez con mods, si los conocíais o solo habéis jugado al Vanilla, o estáis conociendo ahora el juego, etcétera, etcétera. Vale, tenemos escalera, vamos para abajo. La pava, la matamos, vamos a matarla porque ahora mismo nos resulta muy fácil con esta espada que encontramos ayer. Vale, vamos a ver. Cogemos minerales, lo primero. Ahí. Y vamos a matar al bicho este. No, una mini bomba, vamos a ponerla por aquí, a ver lo que pasa. Wow,
guay. También decir que los mods, el mod este que añade tantas cositas, y vaya, todos los mods que añaden un montón de cosas, yo en mi opinión, en mi humilde opinión, si nunca habéis jugado al juego Vanilla o habéis jugado muy poco, yo recomendaría que por lo menos hicierais unos cuantos años de juego dentro del juego, quiero decir, ¿eh? En el juego normal, en el juego Vanilla, para ir conociendo un poco los personajes, historia, saber más o menos cómo funciona. Porque yo creo que este tipo de mod añade un poco de dificultad también. Y también añade mucho más NPC, que ya es Stardew Valley. Si no lo conoces, te agobias un poco con tantas misiones que te van a ir poniendo y un montón de cosas que tienes que ir haciendo. Entonces, si le metes más contenido, pues te vas a agobiar antes y lo vas a terminar dejando, creo. Vale, tenemos bajada aquí. Así que yo lo que recomiendo es que juguéis antes al Vanilla, que le echéis unas cuantas horas y ya una vez que veáis que ya el Vanilla lo manejáis más o menos, meteros en otro, en un mod que os añade un montón de cosas y ya está. Vale, vamos a ver si tuviésemos suerte, que este nivel es una shit, porque como la escalera está en abajo, vamos a sufrir para llegar, ¿eh? Vale, vamos a ver, vamos a seguir picando a ver si tuviésemos. Por favor, la escalera. Que como sea una de estas piedras que me haya saltado, también es un coñazo porque después tienes que volver a subir. No veo escaleras tampoco por ahí por medio. Las larvas esas no las vamos a tocar, vaya que se conviertan en mosca y están dando el coñazo todo el rato. Así que las vamos a dejar en paz, tranquilitas. Yo paso de vuestro rollo, vosotras pasáis de mí y ya está. Ya tenemos escalera, vámonos para abajo. Vale, aquí no recuerdo lo que nos daba, a ver, ¿qué nos daba? Ah, la espada de acero. Nos da un poco igual la espada de acero porque la espada esta de madera es mucho mejor. 4-8, esta da 8-18 más 2 de velocidad más 1 de defensa. Y esta da solo 2 de velocidad. O sea, mucho mejor la de madera. Vale, las matamos. Queda más energía. 25. Esto, toda más energía. Vale, vamos a picar esto nada más y nos vamos. Voy a romper los barriletes porque puede ser que nos den anillos estos de luz, que el anillo brillante, que también nos vendría muy bien para ahora después cuando vengan los niveles oscuros y esas cosillas, que es más, es un coñazo para vosotros, más para vosotros que para mí, pero para vosotros no vais a ver nada. Yo solo con ir clicando y que salga la escalera, pues suerte. Bajamos. ¡Wow! No hay larva ninguna. Por favor, que no se empiecen a convertir en mosca porque la hemos liado, ¿eh? La hemos liado. Voy a comer una barrita de esta. Por comer, vaya. Porque no necesitaba recuperarme. De verdad, ¿eh? ¿Estos niveles están en el vanille? Yo creo que no, nunca me han salido niveles de estos así. Vale. Menos mal que tenemos esta espada, tú. Si este nivel no lo encontramos con la espada de inicio, nada, estamos muertos, ¿eh? Y con la otra espada igual, ¿eh? También te digo, con la que nos acaban de dar. Porque en estos niveles hay que matar sí o sí a todos los bichos. El último bicho es el que te va a dar la bajada. Vale, vamos a matar a la baba.
¿Qué bicho queda? Un excavadorín de estos, ¿no? Ah, no. Dos excavadorines. Muérete. Gracias. Vamos a comer un poco de frambuesa, que son gratis. Y ahora hay un montón de frambuesas por ahí, así que ya está. Comemos unas cuantas, nos recuperamos y bajamos. Vamos a intentar aprovechar bastante el tiempo. A ver todos los niveles. Si lo podemos dejar en el nivel 30, sería lo suyo. La verdad. Voy a tirar por aquí por la derecha porque están los barriles esto. Y eso, y quiero los anillos. El anillo ese brillante, por lo menos. Antes de que llegue el nivel este de la oscuridad. Si tuviésemos un poco de suerte. Mira, comida. No nos viene tampoco mal, ¿eh? La comida. Mira, tenemos bajada, así que no gastamos energía. Más comida. Y un montón de basura. No hemos tenido suerte. Bajamos al 25. A partir del 30 empiezan los niveles de oscuridad. Y ya entenderéis por qué os digo que es un coñazo. Y son 10 niveles de oscuridad, ¿eh? Au. Vale, vamos por aquí. Recuerdo que si no podéis ver el directo entero y todo eso, recordad que esto va a estar resubido en YouTube. Y abajo en la descripción pues está tanto el canal de YouTube como Twitter, el cual voy avisando tanto de los vídeos. Los vídeos más o menos siempre tienen el mismo horario, siempre son a las 3, pero... pero los días en los que lo subo y todo eso, pues yo lo voy avisando. Y también aviso de las horas de los directos. En plan, ¿a qué hora voy a hacer el directo? ¿Cuándo voy a empezar? Y todo eso. Así que Twitter siempre es bastante importante. Y después si me seguís en YouTube y aquí, que es totalmente gratuito, a vosotros no os cuesta nada. Y a mí pues me apoya muchísimo y me ayuda muchísimo, la verdad. Así que nada, que os lo agradezco. Mientras que estamos aquí, pues os lo recuerdo. Ya que tampoco no hay mucha acción ahora mismo en los primeros niveles. Mira, tenemos la bajada ahí. Vamos a coger los materiales que nos hagan falta y nos vamos. Lo malo de esto es que no cogemos carbón. Por lo menos no cogemos mucho carbón. Es un problema. Porque el carbón es que hay que cogerlo de estas piedras y hay que picarlo dos veces. Hay que gastar el doble de energía y no es rentable ahora mismo. Vamos a comer un poco de frambuesa. Y que si os gusta Stardew Valley, este es vuestro canal, tanto en Twitch como, como en YouTube. Es vuestro canal, porque básicamente me centro en Stardew Valley y juegos tipo Stardew Valley. Pero el 90%, 95% es Stardew Valley de todo. Consejos, tipos de granja, que estilos de granja y todo. Y lo podéis ver por ahí por el canal, que está muy guay. Por lo menos si te gusta este juego, vaya, seguro que te gusta. Vale, ¿en qué nivel estamos? En el 29. Ok. Pues a ver si encontramos la bajada. Y lo dejamos en el 30. Ya son casi las 9, así que vamos muy bien. Lo malo es la energía, pero bueno. Como tenemos comida... comida y vamos de lujo. Ahora empiezan los niveles de oscuridad, ¿no? Efectivamente. Estos niveles en los que no vais a ver nada. Ni yo tampoco, y encima... ah, no, pues pica de una. ¿Dónde está el bicho ese? ¿Está ahí detrás? No lo sé. Vamos... ah, para afuera. No tenemos más energía. Tampoco no... no nos importa... ah, no, no puedo coger, ¿no? Segunda vez. Esto lo voy a tirar. Que no, no nos hace falta. Esta espada la vamos a vender. Qué guapa está la niebla esta, ¿eh? El toque que le da a eso. Está súper guay, tío. Piensan en todo, ¿eh?
Este mod no sé si está hecho también con ayuda del creador del juego, ¿eh? No, no lo sé exactamente. Pero por lo que he escuchado, creo que sí. ¿Dónde está el Narciso? Ah. He dejado esto aquí, me llevo el Narciso. Vámonos. Mira, a Marlon. A Marlon le hemos dado regalo. Eso va a ser una dura pasada. Mi disculpa. ¿Hola? No soy lo que se dice un tipo hablador. Ah, vale. Bueno, vamos. Nos vamos. Qué montón de árboles hay para recolectar. Un montón de heno. No vamos a tener problema de heno aquí en el invierno. Y siempre vamos a tener el heno para los animales sin ningún tipo de problema. No sé si habrá animales nuevos. No tengo ni idea. Y estaría súper chulo que hubiese animales nuevos también, ¿eh? Otro tipo de animales. Me alegro, la verdad, que te haya ayudado. Para eso lo hago, en realidad. Porque yo cuando estuve, hice, vaya, empecé en Stardew Valley, buscaba vídeos y no había apenas vídeo en español. Había muchos vídeos en inglés y todo eso. Y eso, yo empecé a jugar y dije, pues mira, ya que a mí me gusta subir vídeo y todo eso, pues, ¿por qué no hacerlo yo de Stardew Valley? Guardamos eso ahí también. Y la verdad es que lo hago con esa intención. Con que la gente. No es con la intención de hacer spoiler ni nada. Pero si hay gente que se atasca en cualquier misión. O no sabe cualquier cosilla del juego. Pues ahí tiene un vídeo para ayudarle, nada más. Vaya. No, no es mi intención hacer ningún spoiler ni nada. Yo solo. Si la gente busca ese vídeo es porque necesita esa ayuda y se acabó. Así que nada, vamos a continuar. A ver, vivir de la tierra. Y eso, y que me alegro que te hayan ayudado y que te guste. Se agradece un montón el apoyo. Venga, vamos a arreglar por aquí. Ahora sí que nos podríamos ir planteando. Porque veo que tenemos todos los cultivos llenos, tenemos bastante dinero. Y teniendo dinero y cultivos llenos, no sé si plantearme tema de animales, ¿eh? En plan, poner ya el primer. ¿Cómo se llama esto? Me he olvidado. ¿Dónde se almacena el silo? ¿Vale? ¿Dónde se almacena el heno para los animales? Poner el primero ya. Para así poder ir pensándonos en poner nuestro primer corral. Ya tener pollitos, gallinas y etcétera, etcétera. Esto por aquí. Perfecto. Otra vez llenamos la regadera. Y bueno, no sé si es mejor poner ya con el tema de los hilos o ir pensando en mejorar alguna herramienta. Por ejemplo, la regadera sería importante, ya que ahora mismo hay que regar todos los días. La regadera y el pico creo que sería lo más importante ahora mismo. Serían los dos principales. Mira, esto no se lo hemos llevado a Gunther. Esta estatua es que sale un montón y yo no sé cuándo, en qué granja la he llevado y en cuál no. Sale tanto, es tan repetida la estatua de la gallina. Vale, pues nos llevamos esto y ya se lo dejamos a Gunther. Vamos a abrir las geodas. ¿Cuánto hacía falta para mejorar? Para mejorar hacía falta 2000, ¿verdad? 2000. Y para el silo hacía falta esto y arcilla, puede ser. Arcilla que tenemos muy poca.
No sé si nos va a dar para hacerlo. Lo vamos a mirar. Voy a ir ante a Robin. Vamos a Robin y vamos a Gunther y le entregamos todo esto junto a Kling para abrir las geodas. Y vemos a ver lo que podemos hacer. No me gusta siempre hacer lo mismo. No me gusta ir repitiendo, por ejemplo, otra vez a la mina y otra vez talando y todo eso. Me gusta ir haciendo alternando. Cada día hace una cosa diferente y así pues no te cansas tanto. Adéntrate en la mina y crianza animal. Esto que hasta el nivel 40, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver si está Robin. A ver si tenemos suerte. Sí, está Robin. Construir edificios. Arcilla hace falta 10. 10 y 5 lingotes. Tampoco lo había traído. Arcilla, porque no tenemos. Qué raro no tener arcilla, ¿no? También es que es bastante pronto. Pero arcilla es para una de las pocas cosas que hacen falta, es esa, el silo. Después, la verdad es que te va sobrando un montón la arcilla, pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir para Gunther. Y vamos a donar un montón de cosas por allí. Lo que os estaba diciendo, que no sé si hay cosas nuevas, por ejemplo. De esto, yo no sé si hay cosas nuevas. Yo creo que sí, porque por ejemplo, la concha, esa es nueva. Esto a mí no me suena de nada. Esto tampoco. ¿Sabes? Esto. Esto sí, estas son las setas que hay en la cueva de la isla. Pero esto, por ejemplo, no me suena a mí de nada. Bueno, poco a poco iremos descubriendo todas las cosas nuevas que hay. Cultivos nuevos, no lo sé, ¿eh? No sé si habrá cultivos nuevos. Creo que no, no hay ningún. Porque yo me instalé una vez un mod de cultivos de invierno y vaya, pone cultivos de invierno en el mod. No sé si alguno de estos mods que yo he instalado a lo mejor trae cultivos de invierno y no, no lo sé. Oh, no me gusta esto. Joder, a ti no te gusta nada, chica. Trabajar en un trabajo corporativo en la ciudad fue un capítulo diferente de mi vida. ¿Solías trabajar para Joja? ¿No es así? Sí, yo trabajaba ahí. No, nunca trabajé para Joja. Me está preguntando a mí, ¿no? Qué extraño, eso no es lo que me contó Morri. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho que yo trabajo para Joja? Hay muchos peces nuevos. Ostras. Pues no sé si ponerme a pescar, ¿eh? Vamos a gastar esta pequeña energía en pescar. Venga. Ahora vamos a pescar. Para verlo, vaya. Lo malo, ¿sabes lo malo? Que no me he traído la caña de pescar y tengo que volver otra vez a la granja. Pero bueno. No pasa nada. Así nos vamos cruzando con la gente y vamos haciendo cositas. El museo también lo han cambiado un poquito. Ve cómo está. Está muy guay el toque que le da esto así, con los cristalitos. Solo le han cambiado los cristales, la han hecho un poco más grande, creo. Esta zona es nueva, si no me confundo. Y la verdad es que está bonito, la verdad. Me gusta bastante. Vamos a pescar y vemos a ver si los peces pues dan dinero también. Y voy a abrir las geodas. Procesar geodas. Mira, arcilla. A ver si con la tontería. Mira. Vamos a conseguir 10 de arcilla. Lo que pasa es que no tengo los lingotes. Pero bueno. Conseguimos los 10 de arcilla. Si solo hay que pedirlo. Poquito a poco te lo va dando el juego. Bien, ya tenemos para un lingote. Y carbón y todo, pero bueno. Los minerales que nos vayan sobrando, los vamos a ir vendiendo, ¿vale? Porque en la granja minera, que estuve haciendo un par de directos, descubrimos que los minerales, muchos minerales valen mucho dinero, te dan mucho oro. No es mucho tampoco, no es como un diamante, pero sí que para el principio es mucho. Y así a ti solo te cuesta 25 abrirlo. Y si un mineral vale 200, pues el resto ha sido beneficio. Así que eso. Que nos viene muy bien. Clint también, la casita la tiene un poco diferente. Está muy guay, la verdad. El toque que le dan a las casas está súper, súper guay. Y me mola. Vamos a donar lo que tengamos aquí.
Ahora, si queréis, os puedo enseñar la otra parte que la vimos ayer, pero podemos mirar a ver si hay algo nuevo. Vale, nueva recompensa y empezamos por aquí otra vez. A ver qué recompensa es. Yo, si no son semillas ahora mismo o espantapájaros, no las cojo. Mira, tenemos melón ya para el verano. Guay. Vamos a mirar esta parte. Y vemos... A ver si hay algo diferente hoy. Que no creo. Pero os enseño la parte que os digo del puente. Y a ver si vosotros sabéis... Yo creo que esto va a conectar con otra ciudad porque vi en el trailer que se veía una ciudad. Totalmente aleatoria, no sé. Y no era Zuzu porque... Si habéis jugado en el Vanilla se ve Zuzu. En alguna cinemática de algunos personajes. Pero no tenía pinta de Zuzu. Tenía pinta de otra ciudad. Nada. No sé cuándo se podrá ir ahí. O si se puede ir. Que a lo mejor me lo estoy inventando, ¿vale? Que a lo mejor ni se puede ir. Es una cinemática de algún personaje y se acabó. ¿Y esto a dónde va? Ah, vale, por aquí arriba. Ok. Y también vi que las vagonetas, como veis, van para allá. Entonces, hay cositas nuevas, ¿eh? Con las vagonetas y todo. Van para allá. También vi vagonetas en el desierto. Que no sé por qué, la verdad. Pero hay vagonetas en el desierto. A lo mejor no hace falta el autobús para ir al desierto. Que sería todo un detalle. A lo mejor el autobús te lleva a otro sitio. Joder, es que hay tantas cosas. Me explota la cabeza, ¿eh? Vale, ya lo hemos donado. Vamos a vender lo que nos haga falta. Un libro. Seguimos recogiendo tonterías por aquí. ¿Cómo vamos de niveles? Agricultura, pesca, llevamos cero, claro. Recolección, va. Vamos más o menos bien. Estamos día 18 de juego. Tampoco... No llevamos muchos días. Así que yo creo que está bastante bien. Vale. Vamos a vender los minerales. A ver lo que nos dan de dinero. El cristal terrestre no, porque hacen falta para cultivos. Eso me lo guardo para regalos. Esto lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Tenemos para hacer un lingote de hierro. Que la verdad no lo queremos para nada. Así que vamos a hacer lingotes de cobre. Que sí que nos hace falta. Sí, eso lo guardamos. Y esto lo guardamos. La pesca. Esto lo tiramos por ahí. Nos llevamos esto. Y ya está, ¿no? No sé si llevarme tantos regalos. ¿Tanta gente nos vamos a cruzar? Sí. Vaya, los regalos son para la gente nueva nada más, ¿eh? No se lo voy a dar a los NPC del Vanilla. Teníamos 1100, ¿no? Cuando hemos empezado a abrir geodas, creo. Recordar. A ver si... A ver si hemos recuperado con los dos minerales que hemos vendido, nada más. Mira, ahí está Víctor. Vamos a darle. Víctor, espera. Era Víctor. ¿Te gusta el puerro? ¡Oh! Para mí, esto es lindo. Siempre dice lo mismo. ¿Tienes algún plan para hoy? Creo que puedo continuar en el proyecto en el que estoy trabajando. ¿Cuál es el proyecto? ¿No me lo has explicado? ¿O sí? Si me lo has explicado, lo siento, se me ha olvidado, ¿eh? Tengo memoria a corto plazo. Vamos a pescar. Tengo curiosidad de pescar. Y mira, y aquí tenemos cositas para ganar dinero también. Esto hay que llevarlo, ¿no? Sí. Pero esto ya lo hemos llevado. Y mira, todo esto nos dan dineritos. Y es gratis, vaya. Y vamos a ver los nuevos peces. Si nos toca algún nuevo pez, que puede ser que no. A ver. Hostias. Es que hay un montón de cosas aquí para recoger, ¿no? Qué guay cuando sube, pasa por encima del agua, ¿eh?
Me he quedado sin hueco. Vamos a pescar una mierda. Vamos a pescar un tres peces. Pero no tenemos hueco para nada. No hemos llenado de tonterías nada más. Mira, digo, no voy a dejar la herramienta porque tampoco no voy a coger muchas cosas. Aparte de las que llevo. Y madre mía, se me ha llenado el inventario en un momento. Lo malo de la pesca es que es tranquila. Es una cosa pausada. Espero que los peces nuevos que haya. Bueno, este no se te puede escapar. Porque no baja la barrita, aunque estés mal. Anchoa, ¿vale? El primer pez siempre te lo regalan. Ya después está un poco más complicado. También me gustaría meter un mod, que no sé cómo se llamará ni nada, para cambiarle el color a esto. Solamente cambiarle el color por cambiar algo de la interfaz del juego. Que lo podría hacer. No creo que sea muy complicado ni que me vaya a costar mucho. Lo podría intentar y mirar. Porque he visto en otro streaming que lo tienen cambiado y le da un toque diferente al juego. Aunque es el mismo juego, aunque sea el juego vanilla, pero ya cambiándole eso le da otro toque, otro rollo. O es que a lo mejor se puede cambiar y yo no me he enterado. Que yo creo que no se puede cambiar. Por favor, no te vayas. Joder, la sardina ha costado pescarla, ¿eh? Vale. Tenemos esto. Y tiramos. Y eso, y no sé, le da otro rollo, porque después ya de 500 horas jugadas al juego, siempre ve el mismo color en la interfaz, pues cansa un poco. Entonces, me molaría eso, cambiarle aunque sea los colores. Puede ser que no me vaya a tocar ningún pez nuevo. Puede ser, ¿verdad? Tip, 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 tip. Venga, va. No pongo ni música ni nada de fondo. Porque, bueno, ya lo expliqué ayer. Y es porque como quiero resubirlo total a YouTube directamente, entonces no puedo poner música porque si no en YouTube el vídeo dura un minuto. Vaya, es que no... No me dejan pasar ni... No me dejan ni subirlo. Así que por eso no pongo música. Porque lo suyo sería que cuando está... Mientras haces esto, pues poner un poquito de música. Pero lo dicho. Si no... Hostia, me he pasado tú. No creía que iba a llegar tanto. Más o menos ahí. Vamos a aprovechar las burbujitas. Porque así pues nos sale un poco más rápido. Y a ver si así nos salen unos peces diferentes. Alga, ya se han ido las burbujas, nos vamos nosotros. Vale, no nos han salido ningún pez nuevo, pero alguno servirá, ¿no? ¿Solo la sardina sirve? Bueno, pues vamos y la entregamos. Tampoco. No hay bulla. Y los otros peces, pues creo que los venderé. Creo que los venderé y así ganamos un poco más de dinero. Debería hacer más cofre y ir separando ya las cositas. En plan de pesca y eso. Pero bueno, ya lo iré haciendo. No hay bulla. Seguimos recogiendo frambuesas, seguimos subiendo el nivel de recolección, que nos van a venir súper bien. Mira, ya nos da dos frambuesas. Llegará el momento que siempre nos dé uno más. Y eso pues está muy bien. Los mejillones también hay que dejarlo. Esto. Y ahora sardina. Sardina, eres tú. ¿La alga había que dejarla en algún lado? Los mejillones lo hemos dejado. ¿La alga hay que dejarla? Ahora mismo no. Vale, pues volvemos para casa. Vamos a dormir, vendemos todo lo que tenemos. Y ahora mismo tenemos dinero, la verdad. Tenemos dinero que no tengo pensado en gastarlo hasta que no se quiten los cultivos.
Porque plantar más es no poder con ello. Fulminarte la de esta, la energía solo en regar. Vendemos todo, ¿vale? Todo esto, esto. Esto hay que llevárselo a Gunther. Y todos los demás me lo guardo. Artefacto no lo voy a guardar ahora mismo. Esto va aquí. Eso va ahí. Esto va aquí también. Aunque creo que haré un... Un de esto, un cofre para los artefactos, la verdad. Debería hacer más horno. Ahora mismo, para lo que tenemos que quemar, creo que vamos bien con ese. Vamos a dormir, sí. Hemos vendido ya todo. Dormimos y vemos qué pasa. Nueva receta de fabricación: horno de carbón y semillas veraniegas. Habilidad con la caña de pescador: más uno. Guay. Pues no sé si hemos recuperado la verdad. 160 y 15, pues eso. 175. No sé, tampoco no es que la mayoría lo hemos donado, entonces también puede ser por eso. Pero creo, o es que hemos tenido mala suerte y los que nos han tocado son de los baratos. Bueno, sí, hemos tenido mala suerte porque la piedra de caliza que valga 15 es una mierda. Yo creo que es la más barata que hay. De todos los minerales. $2.275. Vale. La otra mochila, ¿cuánto costaba? ¿10.000? Puede ser que costase. Creo que sí, ¿verdad? Tengo una petición para ti. Necesito una coliflor fresca. Vale, yo te la llevo. No te preocupes que yo te la llevo. Sin problemas. Y esto lo ponemos por aquí. Vale, pues vamos a regar. Esto lo dejamos por aquí. Y regamos, sí. Vale. Vamos a regar. Vamos a hacer lo de la misión de Jody. Y voy a intentar pescar en otra zona, a ver si sale algún pez nuevo, por lo menos para verlo. No sé si hacer peces o ir... Bueno, tenemos que ir a ver la vendedora, eso es lo primero. Pues todavía no sé si tenemos lo de hacerlo en un año o no. Pero bueno, lo único que creo que cambia es eso, que te das la opción de comprar la semilla. No sé. Vale. Un segundo. ¿Quién nos ha seguido? Ser Max GG, bienvenido. Muchas gracias por seguirnos y bienvenido al canal, la verdad. Muchas gracias, de verdad. Os animo a que me sigáis porque es totalmente gratuito. A vosotros no cuesta nada, es solamente un clic. Y a mí la verdad es que me ayuda muchísimo y me hace muchísima ilusión, ¿sabes? Es mucha motivación para mí y la verdad es que está muy bien. Lo que no sé es por qué no se ve la alerta. Es una cosa que no la entiendo y debería de salir. Vale. Vale, pues ahora iremos. Tú dices en el puente ese grande, ¿no? Que hemos estado. Vale, pues ahora vamos y vemos a ver lo que sale por allí. A ver si salen las fresas, la verdad. Estaría guay que empezasen a salir las fresas. Y eso, que tengo que mirar lo de las alertas.
que no entiendo por qué no salen y deberían de salir. Vaya, es que me hace ilusión de que salgan. Puede ser que no las tenga puestas en el OBS y sea tonto. O medio tonto. Voy a mirarlo ya por curiosidad. No, están puestas. Están puestas. Esto para querer. No sé. Madre, eso ni se actualiza tú. Vale. Bueno, no pasa nada. Seguimos con la granja, no pasa nada. Ya lo miraré a ver por qué no salen las alertas y ya está. No, tampoco no nos vamos a preocupar por eso. Yo lo agradezco igual. Ok. Esto por aquí. Y lo que vamos a hacer es soltar las herramientas. Esto, por ejemplo, no nos hace falta. Y todo esto me lo voy a llevar por si al caso saliese algo en plan gusanos o cualquier cosilla. Pues siempre está interesante. Vamos a ir antes a la vendedora y vemos a ver lo que tienen. Vamos a ver la vendedora. Ah, bueno, tenemos un atajo ahí, pero bueno. Tampoco no es tanto atajo porque yo ir hasta esa zona pues me cuesta un poquito más que venir por aquí. Nada, no tiene nada, ¿no? Nada. Vale. Aquí, si cogéis... Hostia, han cambiado el dibujo de esta. Qué hermoso campo tenéis aquí. Es una de mis paradas preferidas. Y al cerdo también le gusta. Hostia. Hostia, esto habrá cambiado lo de aquí dentro, no lo sé. Ya cuando podamos entrar, pues lo miramos. Vamos a darle una mi. Ah, mira, tenemos ahí un diente de león. A ver si al mago le gusta el diente de león. Ya que estamos aquí, pues nos llegamos y le damos un regalillo. Está guay lo de las coliflores. Oye, no lo sé, ¿eh? Yo es que creo que lo he visto en el tráiler. Que en la granja de decoración tienen a esto, por ejemplo, ¿vale? Una coliflor. Vale, si es en primavera, lo entiendo que tengas la coliflor. Pero que tengas en otoño coliflor y calabaza gigante, es lo que no entiendo. Cuando se supone que en otoño no se puede tener coliflores. Entonces, aquí viene mi pregunta. Si son cultivos gigantes... ¿Se pueden quedar decorando la granja? Esto supongo que lo lanzaré a las llamas para ver qué ocurre. Creo que la gente del pueblo me teme. Es una lástima, pero supongo que es humano temer a lo desconocido. Uy, qué gallo me ha salido. También deciros que si no habéis visto el primer episodio, veroslo, porque tenemos una cinemática aquí de guapa. Súper, súper guapa, la verdad. Por si lo queréis ver, pues mañana en YouTube a las 3 estará listo el directillo y lo podéis ir viendo, ¿vale? Y este pues estará 2 días después, o sea, el miércoles estará este episodio. Y así vamos. Y entre medias, si hay algún vídeo así interesante que tenga por ahí preparado que vaya a servir más importante que esto, pues también lo voy subiendo. Así que ahora mismo en el canal de YouTube va a haber bastante contenido. Aparte de que se van a ir subiendo estos directos, que son muy largos. Pues eso. Vale, le hemos dado un regalo a Rasmodio que no le ha gustado nada. Y vamos a ir al puente ese. Vamos a intentar pescar, a ver lo que nos sale. Aquí se podrá entrar en un futuro, por eso espero que esto se pueda romper y podamos entrar y utilizarlo, que no lo sé. Y vamos aquí, vale. Ya estamos aquí, vamos a coger Narciso por si viésemos a alguien para regalárselo. Y vamos a pescar en este pedazo de puente.
Vamos a ver lo que hay. Bueno. Pero esto es otro rollo, ¿eh? Buah. Esto es otro puto rollo. No, no tengo nivel para eso, ¿eh? Ahora mismo. Una gafa. A ver si sale otro mucho más fácil. Porque, por favor. Ese es un poco complicado. Otra gafa, no, por Dios. ¿Siempre va a salir el mismo pescado? ¿O son así de difíciles todo aquí? Entonces antes de venir aquí tengo que comprarme las cañas y tengo que subir de nivel la pesca. No, no puedo, tío. No se puede, es muy difícil. Lo había intentado una vez más, pero si vuelve a salir el mismo, nos vamos. Muy difícil. Ya una vez que tengamos la caña de iridio y eso, pues sí, se podrá pescar. O ya que tengamos más nivel, seguro que sí se podrá. Ahora mismo con esta caña y con este nivel, que tenemos nivel 1, pues no se puede. O ha sido la casualidad que nos ha tocado dos muy difíciles, pero... Mira, ahí... Lo malo es que no vamos a llegar hasta ahí. Nada, otra vez el mismo. Si no es el mismo, es primo hermano, la verdad. Nada, no se puede. No se puede porque no se cansa y no... Con esta caña no se cansa y es imposible, no se para nunca y nada. Bueno, no pasa nada, lo hemos intentado. Vemos que hay peces difíciles. No sé si son nuevos o no son nuevos, pero peces difíciles hay. Ya está. Sabiendo eso, ya volveremos una vez que hayamos mejorado nuestro nivel de pesca y todo. Volvemos y le partimos. Y los cogemos seguro, vaya. Así que nada, venga. Vamos a visitar. Mira, este tío. Es que a este tío no le gusta. Si quieres caerme bien, deberías comprarme un trago en el salón. Hostia, le gusta la cerveza. Como a Shane. Yo quiero un trago. ¿Vas para el salón? Es más fácil, sé amigo de los árboles. No tienes mucho que decir. Vale, pero tú contigo no era. ¿Le gusta la cervecita? Como así. Buenas tardes, Lea. Y lo bien integrado que están los personajes, ¿eh? Están como súper bien integrados, tío. Me mola, la verdad. Venga, vamos a ir a echar un trago aquí, al salón. Mira, ahí viene Olivia. Olivia no le gustaba esto. Ah, Sofía sí. Hola Sofía, eres dulce, gracias. Quería lucir bonita hoy, así que me puse un delineador. Vale, yo te veo igual, pero si tú dices que lo lleves, que lo llevas. ¿Crees que se ve bien? Oh, gracias. No he dicho nada. Vamos a entrar. A esta que le gustará. 400 una cerveza. ¿Estamos locos? Mira. No, porque no tengo más regalos, pero vaya. Te ibas a joder con el Narciso, ¿eh? 400 una cerveza. Ni de coña entro yo ahí a comprar una cerveza 400, tú. Claro, yo los compro con mi otra granja, que tengo 6 millones, 7 millones de oro. Y me da igual lo que cueste, pero con 2.200, la verdad que tener 400 de cerveza, la verdad es que me duele un poco en el pechano. Así que nada, vamos a dormir. No le hemos podido, bueno, por lo menos le hemos podido regalar a Sofía, que yo creo que es una de las principales junto al mago. Al mago, lo que pasa es que le gustan los temas de los monstruos. Entonces, lo que le tenemos que regalar son los espíritus oscuros y cosas de esas. Lo que pasa es que eso todavía no lo desbloqueamos. Entonces no sé qué regalarle.
ahora mismo al mago. Cogemos esto y dormimos. Vas a dormir y pasamos de día. Sábado 20. A ver si nos da tiempo a terminar la primavera. Yo a las 6 tengo que marchar. Ah, mira, llega el hada. A ver si le da a la fresa, por lo menos. A ver si le da a toda la fresa. O a un buen puñado. Porque lo de arriba ya está crecido, menos mal. Ah, le va a dar las coliflores. Pues dice que solo le haya dado a dos. No, no. Creo que por lo menos le afecta a cuatro. Yo qué sé. ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Vale. Vale. Teníamos patatas y tenemos chirivías. Guay. Ya con ese lingote que hagamos, vamos bien. Como tenemos dinero para comprar. A ver si sé hablar. Como tenemos dinero para comprar, no voy a venderlo en Pierre, porque me está engañando. Tengo que llevarle la coliflor a Jody, ahora que me he acordado. Patatas tenemos. Chirivía, mira. Ya tenemos las 5 de oro que nos hacían falta. Nos guardamos una más para tener 6 y así tenerla aquí, guay. Patatas, si teníamos. Sí. Patatas chirivías y ya está, es lo único que cogí. No sigas mirando porque es que ni me han dado. Coliflores, fresas. Fresas también deberíamos de guardar, darnos. Aquí, nuestras coliflores y nuestras patatas. Coliflores guardé, ¿verdad? Sí. Vamos a guardarnos 5. Aunque una me la voy a llevar para dársela a Jody. Y ya está, fresas. No, no me he guardado ninguna, ¿no? Vamos a guardarnos 5, ¿vale? Siempre me guardo unas cuantas por si en alguna misión te la piden. Esa es para Jody. Y ya está. Por si en alguna misión te la pide, pues ya la tienes hecha, pues ya está. Se la llevas y listo. Ya tienes la misión. Pero si las vendes todas, pues después tienes que estar buscándote tú la vida de. Debería hacer más cofres, ¿eh? Voy a hacer un par de cofres. Voy a hacer un par de cofres. Uno y dos. Ahora sí, eso, cogemos madera. Vamos a hacer un par de cofres y lo vamos a poner. Uno va a ser la pesca, el azul. Y el otro va a ser la recolección de esto. Que lo vamos a dejar aquí, que después nos la llevaremos allí a la cueva. Y la tendremos con las setas. Pero ahora mismo van a ser la brea de pino, la savia. La savia no. ¿Cómo se llama eso? Que no me acuerdo. El jarabe de arce y eso. Ok. Pues nada, vámonos a comprar, ¿no? Podemos ir regando mientras. Vale. Lo llevamos bastante bien, ¿eh? Lo llevamos bastante, bastante bien. No sé cuánto espacio tenemos, pero vaya, yo voy a comprar a ojo, más o menos. Y ya no nos hace falta chirivías. Y tenemos 8 días. Voy a comprar patatas. Full patatas, ¿no? Aquí hacen falta 2, 5, 5. Y aquí hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7 son 14 y 5 son 19. 19, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 31, 31. Aquí hace falta 33. 23, 34. 25, 36, 37, 38, 39, 40. 40. 40 patatas harían falta. Justa, ¿no? Espero que sean 40 y no quede como un pringao. Que no sepa juntar, ¿eh? Yo creo que lo he contado medio bien. Más o menos, ¿no? Más o menos están bien contadas. Unas 40 papas. Ya se me olvidan los regalos. Debería de traerme regalos siempre. ¿Esto cuánto cuesta? 10.000, vale. Unas 40 papas son.
Ya he comprado 41. Dios. 40 papas, ¿eh? 41 en este caso. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me he quedado sin dinero. Creía que tenía yo mucho dinero, pero no ha dado justito para comprar lo que teníamos. Que oye, que me viene muy bien porque así, ahora lo que hemos vendido es todo ganancia. Jody, ¿dónde estás? Aquí. Toma. Oh, qué buena pinta, gracias. Es exactamente lo que quería. Quedará perfecta en mi curry amarillo. Me alegro. Vale, pues perfecto. Nos vamos. Y vamos a plantar y a regar y todo eso. Vamos a hacer lo que se hace en Stardew, ¿vale? Regar. Regar y regar. Ya mismo tendremos. Tendremos las personas. Y se nos olvidará lo de regar, ¿eh? Regar es el primer año, ya en otoño casi casi que no tienes que regar. Ya en otoño. Casi que lo has conseguido ya y ya. No sé si ponerle. A ver si lo digo. Esto. Fertilizante. Sembrar 41. Vaya, son las semillas que tenemos. Y los demás los saltamos por ahí. Vale, pues vamos a plantarla. Hombre, ya que tenemos esta, pues si nos dan un poquito más de oro, nos va a venir de lujo. Vale. Perfecto. ¿Dónde puedo poner la semilla que me queda? Pues aquí mismo. ¿Dónde está mi semilla? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que aquí a lo mejor este no lo he contado, ¿no? Vale, da igual. No pasa nada. Ni nos rayamos, ya está. Se han plantado las 41, pues ya está. No me voy a poner a buscar esa semilla, pero creo que ha sido esa, porque es la única que no está crecida y. Y está regada, así que será esa. Vale, pues ya con esto nos vamos a quedar pelado de energía, así que vamos a talar porque necesitamos madera, ya que no tenemos nada de madera. Nada es que tenemos 60. Y con 60 no hacemos un pijo. Así que vamos a talar un poquito. Y aprovechamos y limpiamos un poco lo que viene siendo la granja. Ahora le haré una foto a la granja. Me mola hacerle fotillos. Y así se va viendo la evolución. Siempre le hago al principio de la estación y casi al final de la estación, ¿vale? O esperar que crezca un poquito las patatas y así hacerle con las patatas. Sí, puedo esperar un poquito. Puedo esperar un poquito a que crezca algo más los cultivos. Y ya se lo hago con los cultivos florecidos. Y queda mucho mejor. Vale, pues esto lo dejamos por aquí. He dicho que esto lo íbamos a ordenar porque ya tengo. Ya tengo lo de los peces. ¿Y qué iba a poner yo ahí? Sí, peces. Solo tengo esto. ¿No? ¿O tengo algo más de peces? Nada, la caña, pero la caña no la dejo ahí. Pues nada. Soy tonto, he hecho un cofre solamente para eso. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Las setas. Debería de moverla. Esto sí que debería de ir ahí. Y nada, vamos a talar. Vamos a ver qué árbol nos molesta. Vamos a ir quitando árboles de aquí. Y el día este va a pasar rapidito porque no tenemos mucho más que hacer. A ver qué regalos nos quedan por dar. Sofía ya tiene sus dos regalos.
Y mañana es que empieza semana nueva. Entonces, Andy, ¿para qué? Martin, no sé si lo vamos a encontrar. Víctor tiene sus dos regalos. Morrie tiene sus dos. Marlon también. Y Olivia creo que también se la ha dado, ¿no? Claire tiene también sus dos regalos. Olivia también. Y el mago. El mago es el único que no tiene sus dos regalos. Pero bueno. El mago, si no está en su casa y si no tengo lo que os digo, las cosas de espíritu y esas cosillas que nos dropean los monstruos, pues es lo que le gusta. Así que es tontería ir a darle regalos porque lo que más va a hacer es enfadarse o molestarse con nosotros por no llevarle los regalos que le gustan. También talamos para tener comida en la mina, que después hace falta barritas de esas de campestre. Y tener semillas siempre viene bien. No nos va a dar tiempo a talar este. Bueno, dejamos el tronco y ya está. El tocón ahí. Y se acabó. Vale. Este pino hay que tirarlo para que crezca el chiquitillo ese, si no, no va a crecer nunca. Vamos a guardar esto y vamos a dormir. Ya pasamos a la siguiente. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, tenemos siete barritas. Está muy bien. Ya hechas. Y vamos a ver cuánto hemos ganado. Esto hemos mirado. Nada. Tenemos envasadora, tenemos vallas de hierro y hidrogel básico. Habilidad con la regadera, habilidad con la azada, agricultura. 3.175. Eso es lo que tenemos ahora mismo. De que es todo beneficio, ¿eh? Todo esto ya va siendo beneficio para la siguiente temporada. Yo no voy a comprar más. Nuevo logro, principiante, 15.000. Vale, guay. Reina de la salsa, vemos. Ensalada de rábanos. Has aprendido a cocinar ensalada de rábanos. Habrá nuevas recetas. No, es que no sé si hay nuevos cultivos. Si hay nuevos cultivos, seguro que hay nuevas recetas. Y lo que sí vamos a hacer hoy es mina. Hoy es el día de la mina. Porque no la han puesto a huevo, tú. Han puesto que han regado. Así que nos aprovechamos y nos vamos. Yo debería de pescar para tener los peces, pero bueno. Si no hago el centro comunitario en el primer año, no me voy a rayar, ¿eh? Tampoco no va de eso la historia. Porque la verdad es que lo quiero hacer tranquilito. No tengo bullo por pasarme el juego. Quiero disfrutarlo y ya está. Así que si no lo hago en el primer año el centro comunitario, pues creen. ¿En serio? ¿En serio no me vas a dejar pasar? ¡Qué rata, tú! Tengo que volver a por el hacha. Y esto me está molestando ya ahí, ¿eh? La siguiente temporada eso no va a estar ahí. Debería ir a la vendedora también, ¿no? O sea, ir a la vendedora rápido. Vendedora, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tiene la del mercadillo? Hola. Esturión, globo, nada. Pues nos vamos. Lo de la vendedora lo hago por curiosidad. Si le he dado a lo de completarlo en el primer año, el centro comunitario. Porque si le he dado, nos tiene que salir la lombarda sí o sí en algún momento. Damos madera de aquí. Ya está limpio. Lo dicho, me gusta mucho la niebla que le han metido encima del monte al juego, ¿eh? Me mola mucho, tío.
Está currado eso, ¿eh? Lo malo, que no tenemos el anillo brillante, ¿eh? Vamos a ver entre nada y menos. Lo que sí debería de aprovechar e ir pensando en mejorar el pico, porque al nivel 40, las piedras que nos vamos a encontrar van a ser más duras y no vamos a poderla picar de uno. Entonces nos vamos a ver metido en un problemilla en ese aspecto. Aquí no, hombre. Nos vamos a ver metido en un problema ahí, ¿eh? Y entonces tengo que mejorar. ¿Eh? Espada, daga o martillo. El arma que elija va a dictaminar tu estilo de lucha. ¿Esto qué es? Esto es nuevo, ¿eh? Marlon nunca ya. No aparece nunca más. A ver. No, hombre. Que quiero hablar con él. Prefiero espada. El corto alcance en las dagas me acerca demasiado a los monstruos. Que. A los monstruos, por comodidad. Y los martillos me retrasan. ¿Y ya está? ¿Qué hace este tío aquí? ¿Quieres? ¿Le damos una barrita? Eso va a ser una dura pasada. Mi disculpa. No sé si es que está mal traducido, pero le he dado una barrita y. Pff, qué asco. No, ni me lo ha agradecido tú. Ni me lo ha agradecido. ¿Los mapas del estadio son diferentes? ¿A qué mapas? ¿A qué te refieres? ¿El mapa este? Sí, es un poco diferente. Al estadio Vanilla, claro. Este es el expande, pues. Vaya, ahí lo pone granja expande. Es un poco. Mira, aquí te pone el puente en el que hemos estado antes pescando. Esta zona no la hemos visto todavía. Te pone la casa de Sofía. Que esta es la casa de Sofía. Este es el del granjero, el de Andy. También biblioteca. Aquí está la casa de Olivia. No te ponen los nombres porque parece que no está bien implementado. Pero sí que está modificado. Después, cuando te metes por aquí por el bosque, no sales tú. Como ahora mismo salgo yo aquí, pues si te metes ya por aquí, como que ya se te pierde. No, no, esto es un mod. Es un mod, pero vaya, que lo podrían haber sacado DLC cobrando y la gente lo hubiese comprado igual, ¿eh? Es un mod. Es totalmente gratis. Si tienes el juego, es gratis. Lo podéis tener todos, vaya. Solo que lo tenéis que descargar, instalar y toda la pesca esa. Pero si más o menos entendéis de ordenadores y eso. Ni entendiendo de ordenadores, es súper sencillo de hacer, ¿eh? Es muy sencillo de hacer, así que yo os lo recomiendo muchísimo. Se ve muy bueno. Sí, es buenísimo, la verdad. Está súper currado. Y bueno, y yo solo tengo el expande básico. Que no es que le haya metido mucho más mod. Porque hay mod que le puedes añadir más cositas. En plan, más monstruos, más. Más cosas, vaya, más cultivo, etcétera, etcétera. Vale, tenemos bajada, vamos a bajar, vamos a pasar rápido estos niveles, la verdad. No quiero estar aquí mucho tiempo. Son niveles incómodos. Hey, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a eso, ¿eh? Ahora a las 6, dejo directo y jugamos al otro, ¿vale? Tu, 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 tu. Vale, tenemos bajada por aquí también. Ok. Vale, vamos a coger esto. Y bajamos. Ya estamos en el piso 35. Quiero pasar al nivel 40 por lo menos porque es que estos niveles son muy incómodos, la verdad. ¿Dónde está el monstruo? Es que ni lo veo ahora. Ah, que encima me ha tocado un murciélago, me voy.
Cristal terrestre, nos viene muy bien. Ahora lo cogemos. Estoy mirando a ver si hay alguna bajada. Y todavía no hemos visto nada, ¿eh? Esto es nada. Estamos viendo el principio. Y nos está gustando cuando vaya, cuando vayamos a avanzar con lo que yo he visto en el trailer. Va a ser una pasada, vaya. También lo podéis jugar con amigos, ¿eh? El mod se puede jugar en cooperativo también. Solo que las dos personas que estéis en esa partida tenéis que tener los mismos mods. O sea, os pasáis la carpeta con los mods y ya está. Y los metéis cada uno en su juego y ya podéis jugar en cooperativo. No, no tiene más misterio, creo, ¿eh? No lo he probado nunca, pero creo que será eso porque es que no tiene otra cosa que hacer. Encima ya el juego te viene preparado para meter mods, ¿vale? Cuando te pones a hacer cosillas para meterle mods y todo eso, ya el juego te trae una carpeta de Foul que pone mods para que tú puedas meterle los mods que quieras, porque el creador ya lo tenía pensado así. Y ya os digo que creo que este mod está hecho también con ayuda del propio creador del juego. Así que... Que lo podrían haber vendido como un DLC o cualquier cosa de esa. Y hubiesen triunfado también. ¿En serio? Voy a tener que picar todas las piedras de aquí. Estoy aquí hablando así para no cabrearme ni nada, pero... me está rayando, ¿eh? ¿Me he saltado en algún momento? Me estoy quedando sin energía. Hola, ¿dónde está la bajada? Me la he tenido que saltar. Está en algún lado y no la veo, ¿eh? Ahí. ¿Qué coño? No la veo, tío. Ahora digo, un segundo. ¿Eh? Hola, ¿alguien lo ve? ¿Y yo estoy ciego? No lo sé. Vale. Brakis, bienvenido. Y lo que trae... traer... Es que os podría poner... Ahora si queréis podemos ver trailer. Gracias. A ver si está la escalera. Mírala dónde están. El juego me ha escuchado y todo. Ahora si queréis podemos poner trailer del Stardew Valley Expande. O si no lo podéis buscar vosotros. Pero vaya, yo lo puedo resumir un poquito. Y lo que trae... La granja es más grande. El pueblo es más grande. Aparte de eso, hay nuevos NPC. Hay nueva gente para enamorarte. Hay NPC que cambian su historia. Por ejemplo. Ostras. Por ejemplo, el mago. Ahora te puedes casar con él. Porque pones sin pareja. O sea, te puedes casar con el mago si quieres. Y después hay varios personajes que están, son nuevos. Por ejemplo, Claire, Olivia. Y lo que hemos visto antes, ¿vale? Como Martin, Andy, Sofía. Y Víctor, Morrie, Marlon. Que... Esos personajes salen en el vanilla, lo que pasa es que no puedes interactuar con ellos, no puedes tener relación de amistad con ellos, ahora sí. Y pues no sé lo que pasarán con ellos, ¿vale? Yo lo que quiero es descubrir todo lo que pasa con los nuevos y con, por ejemplo, el mago, porque como el mago ahora te puedes casar con él, pues quiero descubrir a ver lo que pasa. Y después con los nuevos NPC. Con los antiguos yo creo que no va a cambiar mucho, a lo mejor cambia algo, pero no creo que vaya a cambiar mucho el tema. Y después, por lo que he visto en el trailer,
He visto que el desierto cambia. Es más grande también. Hay nuevas cosillas. Y en la isla hay nuevas cinemáticas. Hay nuevas cosillas, la verdad. Hay nuevas cosas en todos los lados. Se hace todo más grande. Y eso. Está bastante bien. Para ser totalmente gratuito, está muy bien el contenido que mete. Y solo es un mod. Después, tú te metes en Nexus Mod, por ejemplo, que es donde yo lo he descargado. Y es 200.000 mods. Y le puedes meter lo que tú quieras, ¿vale? Aparte, que sea compatible, compatible, ¿vale? Le puedes meter más cultivo. Hemos visto, por lo que me han dicho, hay nuevos peces, parece ser. También hay nuevos artefactos, creo que no. ¿Vale? Artefactos creo que son los mismos. O si hay nuevos... ¿Estos? No. Yo creo que artefactos no hay nuevos. Minerales a lo mejor. No lo sé. Pero por ejemplo, de esto que se puede conseguir también hay cosas nuevas. Por ejemplo, la concha. Esto no está en el vanilla, por ejemplo. Y aquí hay varias cosillas que no me suenan de nada. Y veo yo muchas páginas aquí. Así que puede ser que haya cositas nuevas. Cultivos, no lo sé. Si habrá nuevo. Y poco más. Bueno, poco más. Te he dicho bastantes cosas que eso ya son bastante. Aumenta el juego bastante. Así que tiene muchísimas horas. Y aparte, todo lo del vanilla. Que ya el juego en vanilla ya trae un montón de cosas para conseguir el 100%, digo. Empiezas a cansarte. Así podemos bajar al 40 por lo menos. Nada, nada. Qué mierda estos niveles, ¿eh? De verdad, quiero pasarlos ya. Y ahora después ya me tocarán los anillos estos de brillante. Y los tendré para coleccionarlos ya, porque ya no me sirven para nada. Es si tuviese suerte. Vale. Gracias. Por fin hemos salido de ahí. Ahora nos da un tirachina, ¿no? Sí. Tirachina, que ahora mismo no nos hace falta para nada. Ok. Pues vamos a bajar. Mira, aquí tenemos bichos de estos. Que nos viene bien para el carbón. Otra vez me ha envenenado. Qué casualidad, ¿no? Dos golpes, dos envenenamientos. Vamos a matar a estos bichos que te dan eso, carbón. Y es muy bueno para farmear. Ok. Pues no vamos a tener para picar esto. No, no hemos agotado. Cagada. Todo por llevarnos esa mena de hierro que no hacía falta para nada. ¿Qué haces, Marlon? ¿Nos dará tiempo a llegar? Hostia, qué cagada tú. No, no me voy a comer otra barrita, ¿no? ¿O sí? No. Llegamos seguro. Hostia, qué cagada tú. Ahora tenemos que volver así. No pasa nada. ¿Vosotros nunca habéis probado el expander? ¿Ninguno de los que estáis aquí? Por lo que veo, ¿no? Por lo que me decís. Ninguno lo habéis probado. Todos me preguntáis más o menos de qué va y todo eso. Así que supongo que no. Venga. Despacito y con buena letra. Vamos a llegar. Ahí despacito. Se está haciendo tarde. Yo creo que sí, que nos dará tiempo, ¿no? Solo me queda que me desmaye ya. Y me quiten 1000 de oro. Sería una faena, ¿eh? Pero en este juego, cuando se pone a joder, te jode. ¿Con cuánto te agota? Ah, con cero, claro.
Me ha faltado un golpe, tío. Un golpe. Y todo por coger dos menas de hierro, la verdad. Qué lentito, por favor. Qué largo se está haciendo. Como los personajes de Stardew Valley pueden ir así en to a todos lados. Si yo voy corriendo y me parece lento. Vamos a llegar justo, ¿no? Lo siguiente. Menos mal que no tenemos la casa grande. Si no, no llegamos. Bueno, el próximo día solo vamos a poder regar. Capricho minero. Hemos subido minería. Vale. 2500. Muy bien. Hostia, tenemos toda la energía. Qué raro, ¿no? ¿Y eso? Cuando te agotan, no se te pone a mitad de energía. Vale, vamos a echarle la foto. Vamos a echarle la fotillo a esto. Y si quiere la. Si queréis la vemos. Y vemos el mapa. Fotillo. Vale. Os voy a enseñar la foto. Primero la tengo que encontrar. Un segundo, ¿eh? No, no tardo nada. O eso intento. No tardar nada. ¿Dónde está, tío? ¿Es esta? No, esta es la primera. Vale, a ver, os la enseño. Capturar pantalla. Ahí la tenéis. Esto es nuestra granja, ¿vale? Como estáis viendo, aquí tenemos una casa que no sé para qué es. Ni sé. Hostia, que hay un meteorito ahí. Qué putada, ¿no? Cuando ha caído el meteorito ese, no lo he escuchado. Qué putada que haya caído un meteorito ahí. Que ahora no podemos. No podemos entrar hasta que no tengamos el pico de oro, por lo menos. No sé, ¿eh? A lo mejor. Incluso a lo mejor no nos dejan ni picarlo ni con el de diamante ni con el de oro. Hace falta el de iridio directamente. Cuidado que eso puede ser una putada. No sé para qué sirve esta casa. No nos dejan entrar. Así que no. No sé el lore de esta casa. Después el invernadero lo tenemos aquí apartado. Que no sé si en un futuro. Lo que me jode, lo que más me jode, aparte del río, que me jode bastante. La catarata está muy guay. Podría haber hecho un laguito y se acabó la catarata. Pero el río este jode un poquito. Y después que tenga vallas. ¿Por qué hay vallas? Vale, estas de aquí abajo todavía las comprendo. Pero estas de aquí en medio. Tío, no me jodas el mapa poniéndome vallas ahí en medio y delimitándome cosas. ¿Sabes? Así que yo creo. Creo que será lo más correcto. Aprovechar las vallas, ¿no? Y poner aquí el tema de animales y esas cosillas, ¿no? Y aquí pues pone los cultivos. Tampoco la granja no es tan grande. En plan, tiene muchos espacios de. Desaprovechados, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto. Todo esto está totalmente desaprovechado. El expande que yo jugué antes de la actualización. Vaya, jugué en nada. Jugué 2 horas. Descubrí solo lo que fue mi granja y poco más. Y no era así. Era una granja muy grande, pero para cultivar. Muy grande. Era esto, pero todo explanada. Todo explanada y todo para tú sembrar, para poner animales, etcétera, etcétera. No había tanta decoración, no había tantas tonterías. Y la foto del primer día, que fue ayer, ¿es para acá? ¿Esto qué es? Esta es la de ayer. Esa captura no sé de qué granja es, pero esta es la de ayer. Ayer empezamos así.
con toda la granja así sucia. Así que eso. Pues vamos avanzando poquito a poco, vamos avanzando y la granja no es muy, muy, muy grande, pero yo creo que podemos hacer cositas y ya está. Venga, vamos a seguir. Que nos queda poco tiempo, nos quedan 20 minutillos y tengo que marchar, así que... ratón sombreril, vale, este es el ratón de ahí abajo. ¿Esto qué es? Hola, ya hace mucho que no me escribe, cielo, en casa todo sigue igual, vale, mamá. Ok, pues vamos a guardar cositas. Hemos conseguido murciélagos. Hemos conseguido geodas. Geodas, tirachinas. Y estas cosas, que esto sí que va a hacer falta para el centro comunitario, que ya lo llevaré. La comida la vamos a dejar ahí ahora mismo. Y creo que ya está, ¿no? Podríamos regar. Es lunes, ¿eh? Esperaros que la suerte nos sonríe. Podríamos regar y recuperar todas estas patatas y volverla a plantar, ¿eh? Y volver a hacer una plantación de patatas. ¿Esto se puede recoger? Casi. No se puede recoger. Vale. ¿Cuántas patatas serían? Tonto. Vale. Un segundo. Es que cuando me pongo, me pongo. Vale. Ya por hacer la gracia, lo terminaría así, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22, ¿vale? Pues 22 patatas vamos a ir a comprar ahora, cuando den las 9. Y ya pues las tenemos. De todas formas, nos da tiempo justo. Un segundo, que no estoy viendo lo que yo quiero ver. Ahí está. Ahora sí. Tengo que recoger esto. Y venga. Vale, pues estamos haciendo una cosa súper, súper divertida. Venga, poquito a poco. Se va terminando. Misiones que tenemos. Crianza animal y el fondo de la mina, vale. Ya vamos para el fondo, ¿eh? Ya. La mina creo que a lo mejor para el verano la tenemos hecha, ¿eh? Ya al 100%. Una vez que tengamos la espada de obsidiana y mejorado... Uf, es que el pico hay que mejorarlo varias veces. Por lo menos dos veces habría que mejorarlo. Vale. Pues tenemos todo regado, así que soltamos esto. No, esto me lo llevo. Esto me lo llevo y me voy a llevar unos cuantos más de regalo. Porque a lo mejor ahora vamos a hacer unas visititas de regalo, ¿sabes? Hacemos una ronda de regalos. Que nunca está de más. Hacemos esto. Nos podemos llevar las geodas, abrirlas también. Geodas, ¿dónde están? ¿No tenemos geodas para abrir? ¿Una? Vamos para allá. Menos mal que me he traído esto. Ahí estamos. Ya tenemos arcilla para hacer el tema del silo. Para hacer el tema del silo ya tenemos arcilla. Y podríamos... ¿Eh? Cinemática. Y hay un montón de cinemáticas nuevas. Ahora con Lía. Que esta cinemática con Lía no existe. Pero vamos a ver, nos ponemos cuenta. Hola. Hoy es un día encantador. Pasé a controlar mis judías verdes y están listas para cosecharlas.
Es que no sé si esto es comunitario, creo que sí, pero Gus decía que esto era suyo, no lo sé. Gus y Pierre estuvieron acá. Perdón. Hace un momento atrás cuidando sus cultivos. Vale, es que creo que es comunitario, cada uno planta ahí lo que le sale. El jardín comunitario del pueblo pelícano es bastante ingenioso, ¿no crees, Leye? El jardín comunitario es una buena idea. Es lindo, pero mi granja puede contener 40 más. Vale. Es buena idea. Vamos a darle. Qué buena idea. Sí, es espectacular. Pero ya te digo yo que mi granja es mucho mejor, ¿eh? No es por ofenderte. Estoy muy agradecida de este jardín comunitario. No tengo mucho terreno para plantar mi propia comida. Pero gracias a esta parcela de tierra lo puedo hacer. Entonces la parcela que creo que está aquí arriba, pasando el puente, creo que al final la desbloquearemos y será comunitaria. A lo mejor, ¿eh? O puede ser que no. Uf, esas fueron todas. Ahora solo tengo que decidir qué voy a cocinar con ella esta noche. Aquí hay una judía verde fresca directa de... ¿De la qué? ¿De la vida? No, pero no de la... Como no me dé tiempo a mí a cosechar una judía y me acaban de regalar una y me la acabo de comer, me pongo muy triste. Pero muy triste. Vamos a comprar las 22 patatas. De verdad, ¿eh? El juego te la da y el juego te lo quita. Mira, aquí están estos personajes. Vamos a ver, señorita, ¿te gusta un puerro? Oh, no me... ¿Pero a ti qué te gusta? A esta solo le gustan los diamantes, seguro. Me pregunto si alguno de los amigos de Víctor quiere... Venga, vale. Otra vez lo mismo, ¿no? Oh, para mí, esto es lindo. Víctor es buena gente. Hola, ¿cómo te va este lunes? Pues me va bien, la verdad. Necesito escribir muchos correos electrónicos hoy. No estoy deseando hacerlo. Pues vente al campo a trabajar conmigo, campeón. Vale. Vamos a ver para ver a Clint y eso. Me está gustando, ¿eh? Está muy chulo el juego. Procesar geodas. Hacemos así. ¡Ah, no! ¡Tenemos la judía! Hola, pero no me la había comido. Qué buena gente el día, ¿eh? Tenemos judía, tú. Donar un museo. Nueva recompensa. A ver qué recompensa tenemos. Recoger recompensa. La estatua de gallina esa se queda ahí ahora mismo. Porque no tenemos espacio ni para nosotros. Vamos a tener espacio para la estatua esa. Vale, tenemos un montón de cosas por hacer. Lo primero, vamos a volver a la granja y nos ordenamos un poco las cosas. Porque quiero hacer muchas cosas y el día no da para tanto. Quiero hacer lo del silo. Si me da tiempo ir a ver a Robin, que no lo creo. Quiero hacer lo del silo y me gustaría llevar esto al centro comunitario. Todo el tema de judías, calabaza. A ver si lo digo. Coliflores, chirivías y patatas. Vale, vamos a llevar. Llevamos una judía. Llevamos una patata. Llevamos las chirivías de oro. Chirivía normal. Esto normal. Y judía, vale. Esto también lo podemos llevar y entregarlo. Esto también lo podemos llevar a entregar. Esto también. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Vale. Ahora vamos a plantar nuestras patatas. Están aquí ya regadas y todo. No le voy a poner ni fertilizante ni nada. Y nos vamos a coger. Vamos a coger los 5 lingotes.
Vamos a coger todo esto, menos uno, que se queda aquí. ¿Y qué hacía falta? Piedra. Vale, pues ya está. Vamos a llevarlo todo y a ver todo lo que podemos hacer. Puede ser que no podamos hacer nada y nos volvamos con la cara partida. Pero bueno, y la energía que nos queda, pues lo único que vamos a hacer es talar un poquito y ya está. Yo creo que así es lo más eficiente que he podido organizar el día. Creo que está bastante bien organizado, en mi humilde opinión. Y seguimos recolectando cositas, que nunca viene mal. Vale. Tengo que poner a hacer más cobre y ir pensando en el pico, ¿eh? Mejorar el pico, o... sí. Mejorar el pico. Vale. Está esta mujer aquí. Vamos a construir el silo. Es que madera no tenemos. Vamos a construir primero el silo, ¿vale? Podemos hacer ya lo de los pollos. Que lo haremos. Que lo haremos. Que lo haremos. Que lo haremos. No he limpiado nada. Soy un desastre. Vale. Pues vamos a ponerlo. Ahí es que tapará un montón de sitios, ¿no? Ah, mira, lo puedo poner aquí. Y aquí, esto está en medio, esto está en medio. Hombre, lo suyo es ponerlo aquí, claro. Lo suyo es limpiar todo esto y ponerlo aquí. Después lo podemos mover, ¿eh? De todas formas. Así que lo vamos a poner, lo vamos a poner. La verdad es que no sé dónde lo voy a poner. Detrás de la casa mismo, ahora mismo. Por tenerlo ahí, ahí. Aunque sea. Oh, hay unos gusanos, tú. Vale. Lo ponemos ahí mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo. De acuerdo, empezaré a trabajar. Vamos a hacer otras cosas. Dinero tenemos suficiente. Aquí está Maru. Ya que estamos aquí en el centro. En el centro cívico, vamos a soltar cositas por aquí. ¿Esto se puede talar? No, es decoración. Venga. ¿Algo de peces hemos traído? No. ¿Algo animal? Creo que tampoco. Todo va aquí, creo, ¿no? No, que va allí también. Ok, pongo eso ahí. ¿Algo más había cogido yo para aquí? Las setas, sí. Setas. Aquí. La zanahoria esta, ¿dónde va? Aquí. Ah, mira, tenemos ya estos dos también. Ya lo traeremos, ¿vale? No hay bulla. Y la seta roja también la podemos traer. Bueno, tenemos muchas cosas por traer, ¿eh? Vamos muy bien. Esto va aquí, esto va aquí. Y esto, vale. Ok, ahora aquí va esta. Y creo que ya está, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ahora vamos a desbloquear el tablón y lo que nos queda, ¿no? O solo la minería. La minería nada más. Bueno. No pasa nada. En la minería también podremos llevar bastantes cositas ya, porque tenemos muchas... Piedra sí que la podemos llevar aquí. A ver, ¿cuánto da de... ¿Cuánto hay que entregar de piedra? Si son 99 nada más. Sí, solo son 99. Lo entregamos y ya está. Vale, estamos bien. Lo que no tenemos es tanta madera como para entregar todo eso. No han dado acelerador deluxe. Está bien. ¿Qué más tenía yo pensado por hacer? Hemos hecho el silo. Hemos hecho lo del centro comunitario. ¿Podríamos ir a ver a Sofía? Podríamos ir a ver a Sofía. Y a Claire, que está trabajando aquí. Podemos ir a visitarla. Vamos a hacer un poco de visitas. Y talamos. Y ya gastamos la energía y dormimos.
Y ya dejaré el directo, ¿vale? Este va a ser el último día que vayamos a jugar, porque son las 6 y tengo que marchar. Hoy ha sido un poco más corto. Mañana intentaré que sea de 3 horitas también. ¿Hay cinemática? Pero bueno, si es que esto es cinemática tras cinemática. Es la leche. Tan cansada, no puedo mantener mis ojos abiertos. Yo lo que no entiendo es por qué está tan cansada. Oh, disculpa. Bienvenido a Mercajoja. ¿En qué te puedo ayudar? Un segundo, que voy a beber un poquito de agua yo también. No he entendido bien lo que quiere decir esa cinemática. La verdad. No entiendo. ¿Te está aburrida del trabajo? Pues déjalo. Tranquila. Yo voy a hacer que se cierre el trabajo. Te traigo un regalito. Oh, para mí. Gracias. Por favor, no le digas a mi gerente que me estaba quedando dormida en mi turno. Hostia, qué bien está hilado, ¿eh? Está la cinemática y el siguiente diálogo es esto, tío. Está súper bien. Me metería en muchos problemas. Está súper bien, tío. Mira, este. ¿A ti te gusta un puerro o máquina? Esto no está mal. Gracias por el regalo. Jaja, tiene los mejores y más baratos productos si comprase. Si comprara en piel, saldría del negocio. ¿Cómo? Voy a hablar con este tío también. ¿A ti te gustaban los dientes de león? Creo que no, ¿no? Esto sí, ¿verdad? ¡Qué generoso de tu parte! Y comienza otra semana productiva de trabajo. Espero que Shane trabaje. Vale, me dice lo mismo. Nos vamos. El centro comercial es el mismo, ¿no? A ver si en el fondo han hecho algo. Leche, mar, carne. Carne. Voy a mirar los productos que venden. Por curiosidad. Pero creo que venden los mismos, ¿no? Hay un mod también que puedes. A ti es que no te gusta nada, desgraciada. Y lo único que te gusta es el dinero. Hay un mod que puedes tener carne. Que puedes tener vacas y todo eso y convertirla en carne. Y la verdad es que está muy guay ese mod. O tiene pinta de guay. No sé cómo está implementado. Solo lo he visto, ¿eh? No lo he jugado nunca. Es que hay mods para todo, ¿eh? Es como Minecraft. Minecraft tiene mods para todo. Pues esto igual. Tiene mods para todo. Para añadirte más bichos, para añadirte más daño, más daño, más mina, más. Para hacerlo todo más grande, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo tiene para todo. O sea. En eso se parece mucho a Minecraft, que tiene un montón de mods y después puedes cambiar el fondo, los colores, todo, ¿eh? El aspecto de todo el juego lo puedes cambiar y puedes ponerlo a tu gusto totalmente. Buscándote el mod que te gusta a ti. Un diseño gráfico que te guste. Lo coges y se lo pones y listo. ¿Qué te voy a dar hoy? Hoy te voy a dar esto. Eres dulce, gracias. Hola. ¿Necesitas algo? Sofía, ya tenemos un corazoncito. Bodega de vinos. Guay, 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 guay. Pues vamos para la granja. La granja, ¿para dónde será más corto? No, por ahí vamos a la playa. Vamos a tirar por aquí y volvemos a la granja rápido. Podemos talar de aquí también, ¿eh? No hace falta ir a la granja a talar. Podemos irnos ya talados. Además, necesito. De estas no. Necesito semillas de esto. Que son de las que menos tengo. Creo que solo tengo una. Bellotas. Aquí hay unas cuantas bellotas.
Vale. A ver si hay algo de aquí. A ver si nos da tiempo a talarlo. Que no lo creo, con la energía que tenemos. Oh, sí. Vale. Guay. Pues nos vamos. Vale, ahora ya sí que sí, vamos a ir dejando el directo por aquí. Voy a volver a casa y ya lo dejamos por aquí. La verdad es que ha estado muy bien el directo. Hemos avanzado un montón, hemos descubierto un montón de cosas. Yo creo que vamos muy bien. Y de verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo. Había estado un montón de personas por aquí todo el rato. Así que muchas gracias. Y nada, si lo estáis viendo en YouTube, pues lo mismo. Muchísimas gracias para el que haya llegado hasta aquí. Si ha llegado alguien hasta aquí, en YouTube, digo, pues que ponga, hoy van a poner barritas campestres, ¿vale? Si ha llegado hasta el final en YouTube, pues barritas campestres y después que muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad, porque ver un vídeo de tantas horas no lo hace cualquiera y se agradece muchísimo el apoyo. Por lo demás, también muchas, muchas gracias, aunque lo hayáis visto 5 minutos, me da igual. Se agradece muchísimo el apoyo. Y que nada, que si le dais a seguir, tanto en Twitch como en YouTube como en Twitter, pues agradece un montón y así estaréis pendiente a todo. A vosotros no cuesta nada, es totalmente gratuito y a mí pues me ayuda y me motiva muchísimo. Esperaros. Antes que nada, nivel 5 de agricultura, ranchero o labrador. Los cultivos valen un 10% más, los productos animales valen un 20% más. Nunca. Yo ahora mismo lo que quiero es. Labrador. Labrador, labrador. No lo sé. ¿Qué escogeríais vosotros? ¿Labrador o ranchero? Venga, rápido. Ponedlo vosotros mientras que en los comentarios. Pues eso, lo que iba diciendo, que muchas, muchas gracias por todo, por el apoyo, el canal sigue creciendo y la verdad es que os lo agradezco de corazón y ahora que estoy de vacaciones, pues le estoy dando más caña, cuando vuelva al curro habrá un horario más reducido, pero esta serie no pienso pararla, yo quiero jugar al 100% esto y los quiero ver al 100%, así que la serie no se va a parar y eso. Que lo voy a hacer 100%. Así que será un horario un poquito más reducido. En vez de 3 horas de directo, pues a lo mejor son 2 horas. O hora y media. Entre hora y media y 2 horas serán de directo. Pero siempre va a estar. Lo voy a hacer, vaya. Así que nada, voy a coger. Vamos a coger. Es que me da igual, la verdad. Me da igual. Es que no sé. Ahora mismo lo que más me conviene son los productos. Esto. Pues cogemos esto. Vale. Tenemos 2020 más, así que muy bien. Y nada. ¿Por qué tarda tanto en cargar, por favor? Ese suspense. Bueno, el próximo día pues tenemos lluvia, que será mañana, vaya. Tenemos lluvia y seguiremos por aquí. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.